Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De correr.
34,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. De redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la pieza de la Pascua, gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. La fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una
los pies del Mesías pidiendo redención. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Thank you.
Cristo recibió su nombre, y el pecado se mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre, y el pecado se mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, que ella vía la falsa y la verdadera, cambió de nombre y fue llamada a Efesor. Séptima trompeta
claro. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Esposa de José, con Manasés y Efraín, Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde vamos a continuar con el compañerismo. Esto es la lectura de nuestros gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a pedirle la dirección para que esta tarde nos guíe y
podamos comprender y entender lo que quiere tratar con nosotros. Vamos a orar. Gracias, muchas gracias, Padre Eterno, por este gran privilegio que tú nos das, Señor, una vez más, de dar el alimento espiritual para vuestras almas, Señor. Sabemos de que un mensaje glorioso ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor, cuando el profeta estaba en la cena, Señor, físicamente. Pero hoy incluso, oh Padre amado, él vio la vista anticipada de una novia, oh Padre. Pero hoy ya no podemos mirar eso. Hoy es la novia en la escena, oh Señor. Mensaje que estaba guardado para sabios y entendidos y estaba oculto para ellos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Ese fue Apocalipsis 17, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, pero si tú no hubieses dicho al profeta Amós, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, oh Padre. Entonces eso ya estaba dicho, oh Padre. Entonces en esta tarde, viendo nuestra realidad, Señor, sabiendo de que nuestro profeta se fue de la cena, pero ha quedado estos folletos, estos escritos, Señor, mensajes, Señor, que gracias también te damos a aquellos varones quienes lograron transcribir para que nosotros podamos leer tan fácilmente, oh Señor, permite que lo hagamos de tal manera que podamos comprender, porque tú dijiste ni siquiera una coma, un punto pasará de ella, oh Padre, entonces permite que cuando leemos vamos a encontrar estos signos y lo acentuaremos como está escrito, Señor, para poder entender. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos en esta tarde que abras vuestra sabiduría y entendimiento, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará en esta tarde lecturando, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Compañerismo. Este mensaje fue predicado en Green Lake, Wilkinson, Estados Unidos, el día 19 de mayo del año 1962. En los párrafos 51 dice, creo que ya vamos a concluir con este mensaje. Párrafo 51 dice, así que parados allí juntos, el joven se acercó y abrazó al padre anciano. Y lo abrazó con fuerza. Dijo, ¿es usted casado? Dijo, sí, yo he creído a un montón de hijos. Él dijo, Señor, la razón que yo observo eso es que oro. Él dijo, usted sabe, al otro lado de la tierra, en América, hay un cierto estado, en ese gran Estados Unidos. Y en este estado hay una cierta ciudad. Y en esa cierta ciudad hay una cierta casa. Y en esa casa hay una muchacha. Ella también es cristiana. Y ve, él dijo, al llegar el sol aquí está en una posición diferente a la de allá. Pero nosotros hicimos un voto que observaríamos el sol a medida que Dios lo moviera al otro lado. Y dijo, yo prometí que viviría fiel a ella. Ella prometió que viviría fiel a mí por toda la vida. Y dijo, algún día yo espero ir allá y casarme con ella. Dijo, esa es la razón que yo trato de vivir de la manera que vivo, es porque yo le hice una promesa y quiero ser fiel a mi promesa. Párrafo 52. Oh, si hoy nosotros como cristianos, nosotros que estamos profesando ser cristianos, si nos pudiéramos separar de todo lo del mundo, todos nuestros credos y todo lo demás, y pararnos hacia, mirar hacia el cielo, separándonos de las cosas del mundo y vivir como cristianos. Porque algún día hay un cierto lugar llamado cielo, en la casa de mi padre, muchas moradas ahí. Algún día Él vendrá por nosotros y seamos verdaderos y fieles hasta ese tiempo. Y de la única manera que lo lograremos, amigos, es cuando nacemos de nuevo. Y no podemos nacer de nuevo hasta que vengamos bajo la sangre derramada de Jesucristo. 53. En la clausura de esta convención, me gustaría tomar esta oportunidad con ustedes, amigos, mis hermanos y hermanas. Espero que me permitan ser su hermano.
Yo espero que pueda ser para ustedes como un verdadero amigo, que ustedes hermanas puedan ser mis hermanas y que ustedes hermanos puedan ser mis hermanos. ¿Puedo yo ser su pastor? ¿Puedo yo ser uno de sus conciudadanos del reino de Dios adorando con ustedes? Aprovechemos esta oportunidad, digamos esto, todo lo que hemos oído. Hoy, mi buen amigo, el hermano David Duplessis, ellos dicen que ha predicado 3 o 4 horas hoy. Otro hermano que no conozco dijo, un joven predicó esta mañana. Un día después de eso fue el hermano Brown, un predicador notable, un gran hermano que acaba de entrar al camino. Los grandes mensajes que ustedes han oído de esos hermanos, no permitamos que nos pasen por encima. No hagamos eso. Caminemos bajo la sangre del Señor Jesús de esta noche. Dediquémonos de nuevo a Dios al final de este servicio esta noche y digamos, Señor Jesús, tómame. Tómame bajo tu sangre y permíteme ver únicamente a ti, Señor, y permíteme adorarte. Párrafo 54. Regresen a la iglesia de donde ustedes vienen, a la denominación de donde ustedes vienen, pero recuerden, cuando ustedes se encuentren con un hermano o una hermana de otra denominación, nunca se separan ustedes mismos. Él es su hermano, esa es su hermana. Todos ustedes están bajo la sangre del Señor Jesucristo. ¿No pueden ustedes hacer eso? ¿Les gustaría dedicar su vida de nuevo esta noche? Me gustaría predicarles. Anoche yo los amo por eso. Después de una reprensión dura, yo salí afuera y me limpié las lágrimas de los ojos por haber tenido que decirlo. Pero es que debo ser obediente a lo que él me dijo que dijera. Yo no podía más que hacerlo. Salí y aún aquí donde me imagino que como una gran mayoría de esta gente es gente pentecostal, pero cuando la palabra salió con respeto a la moral y las cosas así de la iglesia hoy día, yo dije, ¿cuántos de ustedes reconocen que están mal y quisieran entrar en este compañerismo de Cristo? Y como el 95% de la congregación con bastante convicción cristiana verdadera, con bastante honestidad en su corazón para querer hacer lo correcto, levantaron su mano delante de su hermano vecino y quisieron ser recordados en oración. Yo tengo confianza en ustedes, creo que Dios se los concederá. Párrafo 55. Miren, no tiene que ser en algún cierto momento o en algún momento determinado. Puede ser que en este momento, cuando ustedes están listos y dispuestos a encontrarse con Dios sobre la base de su palabra y decir, Dios, moldéame y hazme a tu propia manera. Si ustedes hacen eso esta noche en un servicio de esa consagración, antes de que terminemos, yo creo que Dios se encontrará con cada uno de ustedes. Y si no vuelvo a verlos en este lado del río, los veré al otro lado, creyendo en la misma palabra, con el mismo mensaje, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca fallará. ¿Creen ustedes eso? ¿Se unirán ustedes conmigo en una consagración? Yo me uniré yo mismo en una consagración para dedicar de nuevo mi vida al servicio del Dios Todopoderoso. Que yo nunca ceda, que permanezca fiel y verdadero y predique la palabra. ¿Quieren ustedes, quisieran ser ustedes de esta clase de cristiano? ¿A cuánto les gustaría ser un verdadero cristiano y sencillamente un cristiano cabal? Levanten sus manos, miren, solo sean honestos. ¿Un cristiano genuino? Dios les bendiga. Pónganse de pie. 56. Oh hermanos, este es el tiempo. Ahora es el momento. Oh, yo quisiera que supiera qué decir y que pudiera decirlo y supiera qué decir. ¿Lo dicen ustedes en serio? Jesús dijo, no, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajera primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Qué los hizo ponerse de pie? ¿Tomaron verdaderamente ustedes en serio lo que dijimos? Yo estoy listo para consagrar mi vida. ¿Están dispuestos a morir a sí mismos y a todo alrededor de ustedes? Nada sino la sangre de Jesucristo es todo lo que ustedes anhelan. ¿Qué puedo llevar mi pecado? Nada sino la sangre de Jesús. ¿Qué me puede sanar otra vez? Nada sino la sangre de Jesús. Párrafo 57. Ahí ustedes tienen compañerismo con Cristo, con Dios, con los ángeles, con el Espíritu Santo, con todos los seres del cielo y con todos los seres de la tierra, porque el cuerpo entero en el cielo y en la tierra toma el nombre de Él. Eso es correcto.
Y ustedes son una sola familia bien grande. Ustedes tendrán compañerismo unos con otros. Levantemos nuestras manos ahora a Dios y con nuestro canto de consagración. Yo le amo, porque Él me amó a mí primero y me compró la salvación en el madero del Calvario. Yo le amo. Cierren sus ojos, miren con sus corazones inclinados. Yo le amo, Él es su palabra. Yo le amo porque Él me amó a mí primero y me compró la salvación. Sean como niños pequeños ahora, sencillos, confesando. Yo, su dulzura entra en nuestros corazones, Espíritu Santo, porque Él me amó a mí primero. Sean sencillos ahora, simplemente acéptenlo. Guarde mi alma, Señor. Salvación. El hermano Branham habla con el organista. Mi fe espera en ti, en el Calvario. Párrafo 58. Miren, inclinemos nuestros rostros y rostros, corazones y rostros por un momento. Hagan su dedicación a Dios ahora, quietamente en su propia manera. Ofrezcan su oración y Dios, tómame ahora, estoy parado en tu presencia. Esta convención ha significado mucho para mí. Tómame, oh Dios. Quita la piedra de mi corazón. Algún día yo tengo que partir, Señor. Quizás sea esta noche. Yo no sé cuándo será, pero yo quiero estar enamorado de ti, Señor Jesús. Yo quiero ser tuyo. Mi fe espera en ti. Oren esto mientras cantan. Tu Cordero del Calvario, Salvador divino. Ahora escúchame mientras oro. Quita todos mis pecados. Oh, permíteme a partir de este día ser enteramente tuyo. Ahora, con sus rostros inclinados y el órgano continúa tocando. Miren, no se dedican a medias. Solo piensen ahora mientras inclinan sus rostros. Quita de mí, Señor, todo lo que no es como tú. Permíteme ser tu hijo desde este momento en adelante. El hermano Branham tararea. Miren, a medida que avanzan, mientras transito por el laberinto de la vida y el dolor se extiende a mi alrededor, sé tú mi guía. Manda que la tiniebla se convierta un día en día, quita los temores del pesar, ni permitas que me aparte de tu lado. Párrafo 60. Padre Celestial, la dulzura del espíritu, la dulzura de la música, sé tú nuestro guía, Señor, cada una de nosotras de nuestra propia manera, conociendo nuestras debilidades, Señor. Y te las confesamos rogándote que nos perdones. Oh Dios, llévanos a la casa del alfarero esta noche. Lávanos en la sangre del Señor Jesús y moldéanos con esa química dentro de nosotros, Señor, para que cuando tú nos mires sea solamente blanco. Pues aceptamos la sangre del Señor Jesús. Te pedimos que te reveles a nosotros, Señor, en la palabra. Sabemos que este es tu programa, Padre, este es tu profeta, la palabra es un profeta, ella predice. Todo lo contrario a ella sería desobedecer al profeta, la Biblia. Y rogamos, Señor, que nos quebrantes esta noche, nuestros corazones de piedra, nuestras maneras de piedra, y haznos y moldéanos a la imagen del Hijo de Dios por medio de su propia sangre para que nuestro compañerismo pueda ser siempre dulce y grandioso. Dios, concede que tú bendigas esta gran iglesia que es dueña de estos terrenos, que nos permitió venir aquí, esta Asociación Bautista Americana que accedió y permitió que abriera sus puertas para que pudiéramos entrar aquí como gente del Evangelio completo. Te ruego, Dios, que surja entre ellos un avivamiento chapado a la antigua, que el Espíritu Santo sea derramado hasta que toda torre de oración y toda por este bosque sea lleno con santos cantando y alabando y aclamando, y que grandes señales y prodigios vengan sobre ellos, Señor. Ellos son nuestros hermanos. Nosotros oramos por ellos. Oramos por toda la iglesia y toda organización, toda denominación, que ella rompan esas cadenas y ataduras. Y huyan a la roca. Concédelo, Señor. La hora está a la mano, ahora cuando esperamos que Él venga, cuando vemos a la Virgen durmiente en esperar, empezar a anhelar el aceite. Entonces, cuando ellas fueron a comprarlo,
el esposo vino. Eso es así, dice el Señor. Y Señor, lo veamos muy cerca ahora. Pedimos, Señor, que nos permitas despertar rápidamente, que tengamos nuestras lámparas todas arregladas y ardiendo. Las iglesias han empezado a darse cuenta que les falta algo y pedimos, Padre, ahora que ellas lo están buscando, que nosotros nos preparemos. Y eso es lo que tú dijiste. Y mientras ellas fueron a comprar aceite, entonces vino el esposo. Ayúdanos, querido Dios. Consagramos nuestras vidas a ti. Y como yo les he pedido a mis hermanos y hermanas aquí que se consagren, yo mismo me consagro. Oh, Dios. Yo me tiendo sobre la roca como el águila de la cual hablé anoche. Oh, Dios, con todo lo que está en mí para orar, quita todo lo impío de mí, Señor. Te ruego que me moldees al grado que tú y yo pueda reflejar tu vida. Concédelo, Señor. Ayúdame a ser fiel y honesto. Ayúdame a ser siempre fuerte y valeroso. Ayúdame, Padre, a llevar la palabra a los lugares del mundo que no han sido evangelizados. Concédelo, Padre. Bendice esta asociación de los hombres de negocio. Que viva y que prospere y siga adelante y vea la venida del Señor. Y prepare muchas almas, hombres de honor, hombres de integridad, hombres que son grandes hombres que gastan de su propio sustento, toman de su tiempo para traer el Evangelio, apoyan a ministros a que vengan y diseminen la palabra. Dios, lo amamos y te pedimos que ellos sean poderosos en la tierra y usados en tu mano. Bendice a todo ministro que está aquí. Bendice a nuestro hermano Bron, a nuestro hermano Duques y a todos los otros hermanos, al hermano José Bose y a todos los demás, a los hombres de negocios y a todos ellos juntos, Señor, y a toda hermana. Bendice sus corazones. Padre, pedimos que sean con ellos y perdona todos nuestros pecados y nos consagramos nosotros mismos y ahora con tus hijos desde este día en adelante que vivamos una vida diferente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Mientras nos presentamos en tus manos, haz con nosotros como te plazca. Amén. Parábola 64. Vamos a concluir una vez con un mensaje. Párrafo 64 dice: pueden sentarse ahora solo por un momento. Yo le amo. No le aman ustedes. La congregación dice amén. ¿Se sienten mejor ahora? Amén. ¿No les da la palabra una buena restregada y los hace sentirse todos refrescados y todo? Es maravilloso. Amamos al Señor con todo nuestro corazón. ¿No le aman ustedes? Amén. Muy bien. Miren, yo voy a entregar el servicio al hermano Carlson aquí. Me supongo nuestro hermano que es el presidente y él vendrá y se encargará del servicio ahora. Si nos reuniéramos en un año a partir de hoy y yo vivo esto probablemente, yo quizás no esté vivo en un año a partir de hoy. Quizás Jesús venga antes del año, pero si sucede que yo regrese para otra de las convenciones de aquí, la convención regional de este gran estado, habrá algunos de nosotros que faltarán. Nosotros estamos muy seguros de eso, debido a nuestras edades y a la manera que las cosas están sucediendo y a la cantidad de gente que está aquí. Y si no, vuelvo a verlo, sino hasta que me encuentre en ustedes, en el río. Dios los bendiga y sea con ustedes hasta entonces. Dios le bendiga, hermano Carlson. 65. La gente ora por el hermano Branham. El Señor le bendiga, hermano. Gracias, amigos. Gracias, Padre. Yo los recibo, Señor. Yo sé que tú oyes su oración. Yo te creo. Concédelo, Señor. Ayúdame ahora, oh Dios, que la palabra sea. Me sostenga ahora, que sea mi parroquia y que yo sea un participante de tu bendición, Señor. Te doy gracias por esta gente noble. Yo recibo y creo en la oración de ellos en el nombre de Jesús. Concédelo, Señor. Gracias, mi hermano cristiano. Mis amigos cristianos allá en la audiencia, yo estaré contando con eso. Yo voy ahora a los campos. Ustedes saben a dónde voy. Acabo de regresar de ir. Quiero encontrarme con nuestro hermano Bose en América inmediatamente. Perdón, en África inmediatamente. Mientras ellos van por toda África y las diferentes partes del mundo, yo estaré recordando todas sus bendiciones para conmigo.
De seguro, oren por mí y yo seguiré orando con ustedes. Dios sea con ustedes. Gracias, hermano. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido de esta manera este glorioso mensaje titulado Compañerismo, servicio realizado en Green Lake, Wisconsin, Estados Unidos, del día 19 de mayo del año 1962. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, realmente es un privilegio para nosotros de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Perseverancia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 20 de mayo del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje Perseverancia. Párrafo 1. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano Joseph. Inclinemos nuestros rostros por un momento para nuestro Padre Celestial. Estamos contentos hoy de estar vivos y de estar aquí, con la oportunidad otra vez para predicar el Evangelio, las inescrutables riquezas de Jesucristo. Y pedimos que mientras lo presentamos a Él, a la gente, hoy en la forma de la palabra escrita, que el Espíritu Santo vivifique la palabra a todos nosotros para que podamos prepararnos para su venida. Lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Dos. Hay algo especial con respecto a Chicago. Cada vez que vengo a Chicago me siento bien. Desde la primerísima vez que estuve aquí para ministrar, yo siempre parece que hay algo especial que me atrae a Chicago. Y vengo tanto que me imagino que ustedes se cansan de mirarme. Pero es una ciudad tan grande la de ustedes y hay tanta gente aquí. Como unos 5 millones de gente, me supongo, o cerca a eso, que quizás me gustaría juntarme con todos ellos y ver si todos son iguales que estos que vienen a las reuniones. Si lo son, entonces es un lugar maravilloso en el cual estar, pues la presencia de ustedes siempre crea una atmósfera tan maravillosa de fe cristiana y compañerismo cristiano. Siempre es un privilegio estar aquí. La primera vez que vinimos fue por la invitación de nuestro hermanito Joseph Bose. Y ahora, desde que los hombres cristianos de negocio tienen aquí este capítulo tan maravilloso, yo he sido invitado muchas veces por ellos y por este grupo fino ministerial de la gente del Evangelio completo de todo Chicago. Así que yo considero esto un gran privilegio, el estar aquí hoy y ver al hermano Sommer. Y los encontramos anoche después de los servicios y les preguntamos si ellos iban a venir. Y no estaban muy seguros, pero yo veo que el Espíritu Santo debe haberlos guiado a venir aquí de todas maneras. Estábamos agradecidos. Anoche cuando estábamos hablando, mi hijo y yo estábamos sentados juntos comiendo. Yo no había comido ayer, así que me estaba comiendo un emparedado anoche. Y estábamos hablando de qué grandes personas eran el hermano y la hermana Sommer. Y por qué considerábamos un gran privilegio el tener compañerismo con ellos y conocerlos. Y aquí está él en Chicago con nosotros hoy. El Señor le bendiga. Me imagino que su amorcito vino también. Yo sé que usted se siente de esa manera en cuanto a ella. Ella todavía es su amorcito. Y de esa manera nosotros, yo sé que nosotros, todos nosotros cristianos, nos sentimos de esa manera respecto a nuestras esposas. Y ellas todavía son nuestro amorcito. Yo espero que eso nunca, nunca cambie en mi familia y que eso nunca cambie en su familia, que siempre nos sintamos de esa manera con respecto a nuestras esposas. Después de todo, ellas se paran al lado de nosotros para ayudarnos,
a pelear estas batallas y las necesitamos. Sin embargo, les he dicho muchas cosas duras a ellas, pero no fueron dichas de tal manera que se sintieran mal. Fueron dichas de tal manera para mantenerlas en línea con el Evangelio. Y ven, ese es el instrumento de Satanás, donde él obra con más empeño. Ese fue su primer instrumento. Él nunca ha cambiado. Él todavía se queda allí mismo para... Y él es. Nosotros sencillamente tenemos que orar constantemente por nuestras hermanas. Por supuesto, ellas también oran por nosotros. Y juntos, como una sola unidad, marchamos hacia adelante como un ejército invencible, con nuestro gran capitán en jefe, Cristo Jesús, y su palabra, yendo delante de nosotros, abriendo un camino para nosotros. Miren, y el estar aquí con el hermano Carson, quien es, yo sencillamente no pudiera hablar palabras de cuánto yo aprecio al hermano Carson. Muchas veces yo he estado, él me ha visto en una condición donde yo he estado agobiado y se ha parado firme conmigo. Y todavía él prueba ser un verdadero hermano. Yo aprecio al hermano Carlson. Los aprecio a todos ustedes. El Señor les bendiga mucho. Ahora, yo sé que ustedes van a tener servicio en su iglesia después de un rato. Y yo aprecio a sus pastores, quienes son amables como para decir que van a tener servicio aquí. Y veo a dos de ellos sentados en la plataforma. Quizás. Me supongo que lo son, y muchos de ellos aquí en la reunión, aquí en la congregación. Estamos muy agradecidos. Queremos que recuerden que mañana y la noche, en esa reunión misionera, como yo la llamo, para nuestro hermano Joseph, y vamos a estar aquí. Me imagino que ellos ya la han anunciado, el lugar y lo demás. Párrafo 5, y gracias por sus oraciones de hace unos días. Cuando llegué al punto de casi no estar con ustedes, no estar con ustedes más aquí en la tierra, cuando un rifle explotó en mi mano, allá en el campo de tiro. Alguien me había dado un rifle que no era. Fue un rifle que le aumentaron el diámetro del cañón y no fue el tipo de bala que realmente se debería disparar en él. Únicamente que la fábrica dijo que era perfectamente seguro, lo cual... Si le hubieran aumentado el diámetro correctamente, si hubiera sido perfectamente seguro. Pero había un espacio en la cabeza que hizo que la bala explotara hacia atrás en mi cara, en lugar de salir por el cañón. Y como unas 6 toneladas de presión me golpeó en la cara, y lo cual desintegró el rifle y explotó el cañón hasta la línea de 50 yardas. Y el cerrojo salió en una dirección y el rifle se derritió en mi mano. Y aquí estoy parado esta tarde todavía vivo. Gracias sean dadas a Dios. 6. Ellos querían examinar mis ojos para ver. Había tanta metralla en mi cara que parecía como que habían tomado un montón de carne molida, una mano llena de ella, y la habían puesto sobre mi cara. Y únicamente queda un solo lugarcito o dos allí en mi frente que ustedes pudieran ver. En unos cuantos días todo se, como en 3 días todo se había aclarado. Hay un doctor especialista al que ellos me llevaron para que me examinara y viera si algo de eso entró en el ojo. Y él meneó su cabeza y dijo, y contestó por carta y dijo: la única cosa que yo sé es que el buen Señor del cielo debe haber estado allí con su siervo, porque el hombre que recogió, que lo encontró, debía haber encontrado nada sino la parte inferior de su cuerpo. Cualquier cosa que explotaría un rifle con esa cantidad de presión a una pulgada de mi ojo debería haber explotado ambos, la cabeza y los hombros. Así ven, Dios todavía es bueno. Él, Satanás, nos trata de matar,
pero Él no puede matarnos hasta que Él diga, listo, eso es correcto, eso es correcto. Él sencillamente no nos puede matar. Y así que estamos agradecidos por eso. Y estoy agradecido a Dios que Él me da la oportunidad de todavía permanecer aquí en la tierra para traer el mismo mensaje a su pueblo que yo he traído. Sublime gracia del Señor. Algún día espero pasar la eternidad con ustedes y muchos de los grupos cuando ellos oyeron al respecto. Nosotros no dijimos nada, sino solo nos quedamos callados, pero el teléfono estaba sonando. La gente llamando, grupos de oración se juntaron por donde quiera, en los alrededores, formando grupos y diciendo, bueno, nosotros no sabemos si Él nos oye o no, pero ciertamente estamos orando. Esa es la clase que Él oye. Eso es correcto. Esos grupitos humildes. Y estoy agradecido con ustedes. Y anoche, antes que saliéramos de los terrenos de la convención, el hermano Carson puso de pie a todo el grupo, dijo, y oró por mí, que para que Dios me ayudara. Y eso me hace mucho bien, porque yo dependo de esas oraciones, pero sé que algún día, si Jesús tarda, yo tendré que partir. Y así que quiero dejar detrás de mí huellas del Evangelio. El Evangelio, el poder de Dios por su palabra. Yo quiero sembrar semillas para que cuando la lluvia caiga, el Espíritu Santo brote a vida la clase de semilla que he plantado. Semilla bíblica que producirá una iglesia bíblica, que producirá un cristiano creyente de la Biblia, que creerá, que producirá un Espíritu Santo bíblico en acción, porque la palabra fue escrita por el Espíritu Santo y cuando Él viene, Él recoge su propia palabra, amén. Y a mí me gusta quedarme con eso. Él puede hacer cosas que no están escritas aquí, pero yo espero que pueda vivir el tiempo suficiente como para verlo a Él ejecutar todo lo que ha prometido aquí. Eso sería bueno para mí. Miren, es tan bueno estar aquí y yo estoy en expectativa para mañana en la noche. Me gustaría llamarles la atención a un pequeño texto aquí que me gustaría usar como por unos 30 o 40 minutos, si es la voluntad del Señor. Y el hermano había dicho que anunció la oración para los enfermos, y yo olvidé decirle que repartiera las tarjetas de oración. Pero Dios de seguro abrirá un camino para nosotros de alguna manera. Mantendremos la línea en orden, o haremos alguna u otra cosa hasta que oremos por ellos. Muy bien, así que lo sentimos, pero nosotros sencillamente no pensamos. Miren, abramos en el Evangelio de San Marcos, por favor. Y tengo unas cuantas escrituras anotadas aquí, y si ustedes quisieran, si tienen sus lápices y quisieran anotarlas a medida que yo me refiero a ellas esta tarde, estaríamos muy contentos por eso. San Marcos, queremos empezar con el versículo 7. O mejor dicho, en el capítulo 7, y empezar con el versículo 24, San Marcos 7, 24, párrafo 9. Mi ojo derecho, donde 15 fragmentos de metralla entraron justo por debajo de mi ojo, y esos fragmentos de metralla eran tan poderosos que rompieron la corteza de los árboles, casi por 30 yardas de mí, y fragmentos pequeños de metralla entraron a mi ojo. Y el doctor dijo, yo nunca vi nada. Los fragmentos grandes de metralla penetraron en mi cráneo y alrededor de mi pómulo de esa manera y alrededor de mi ojo. Un fragmento entró aquí y quebró la parte de arriba de ese diente y 15 fragmentos entraron justo por debajo del ojo e hicieron un medio círculo por debajo del ojo. No tocaron el ojo. Y se fueron hasta la parte de atrás del ojo y se incrustaron. Si un solo fragmento le hubiera pegado, hubiera perdido este ojo. Y así que es
El esfuerzo del ojo lo hace un poquito débil, pero estará bien. Estará muy bien después de un tiempo. Yo alabo al Señor por ello. Aún el médico mismo dijo, yo no lo entiendo, pero dijo, cuando eso llega, ¿ven? Eso sucedió hace un poco más de 2 semanas, así que todavía está un poco débil, pero él dijo que estaría bien. Y yo estoy seguro que esa es la aprobación del Señor. Estará bien. Párrafo 10. Ahora empecemos con el 3, el versículo 24 del capítulo 7. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, Sidón, y entrando en una casa, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y cirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Si quisiera titular esto para un texto, yo lo titularía Perseverancia, y que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Perseverancia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 20 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga, párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Perseverancia, párrafo 11. Perseverancia, de acuerdo al diccionario Webster, yo lo acabo de mirar, significa ser persistente en alcanzar una meta. Ustedes deben estar completamente persuadidos y ser persistentes. Entonces ustedes son perseverantes. Y yo, es una buena palabra, me gusta. Yo estoy muy encariñado de esa palabra magnífica, perseverante. Y pienso que esa es la actitud que todos los cristianos deberían tener todo el tiempo, ser perseverantes. Y hombres por todas las edades que tienen fe en lo que ellos están tratando de lograr, siempre han sido perseverantes. Por toda la historia del tiempo, los hombres que alguna vez han hecho algo, han sido hombres que están tratando de lograr algo. Y ellos tienen que tener fe en lo que están tratando de lograr. Y cuando ellos tienen fe, entonces son perseverantes. Párrafo 2. Yo estaba pensando hace unos momentos, sentados en el cuarto del motel y diciendo, Señor, ¿qué debería yo decirle esta tarde a tus hijos? Pues esta tarde yo voy a retener la compra de tu sangre por 45 minutos o una hora, quizás, los elegidos, los hijos de Dios en esta que están peregrinando aquí en esta gran ciudad y en sus alrededores, peregrinos y extranjeros en este mundo, sin lugar aquí que ellos pudieran realmente llamar su hogar, sino que su hogar está más allá, y ellos son peregrinos. Y yo no puedo entrar nada más ligeramente y decirle algo a esta gente que los pudiera ofender, pero yo debo decir algo que los ayude. Yo no vengo a la iglesia solo para ser visto o oído. Yo vengo para tratar de ayudar a esa gente, tratar de hacer algo para ellos, para que ellos puedan salir de la iglesia sin decir, bueno, me senté allí esta tarde en vano. Yo no aprendí nada. No me visitó el Espíritu. Por lo tanto, me gusta quedarme en la palabra y leer su palabra y hablar de su palabra. Porque el Espíritu se mueve con la palabra. Amén. 13. Entonces empecé a pensar en perseverancia y pensé,
Si muchos hombres son perseverantes, antes que ustedes puedan ser perseverantes, tienen que tener fe en lo que están tratando de lograr. Ustedes primero tienen que tener fe antes que puedan ser perseverantes. Así que la fe y la perseverancia obran juntas, están estrechamente relacionadas, son hermanas. Ustedes deben creer o no tendrán confianza. Ustedes no sabrán si están correctos o errados, pero cuando ustedes han alcanzado ese lugar de que tienen fe en lo que están tratando de hacer, entonces pueden ser perseverantes. 14. Yo estaba pensando acerca del principio de la historia de nuestra nación, cuando había un puñado de soldados en un día frío de invierno y todas las posibilidades estaban contra ellos. Esos eran soldados americanos. Cuando yo leo la historia de nuestra nación, me hace llorar en mi corazón, pero el líder de ellos era un cristiano. El río Delaware estaba lleno de hielo, con caminos de agua en una masa de hielo en los que podían viajar por barca. Y tengo entendido de que como la mitad de los soldados americanos ni siquiera tenían zapatos en sus pies, con cosas amarradas en sus pies, esos eran soldados americanos. Y el obstáculo era grande, las posibilidades estaban contra ellos. Pero sin embargo, después de orar toda la noche, él estaba mojado hasta sus caderas por la nieve, donde él se había hincado y orado. El gran líder de ellos llegó a ser perseverante, pues tenía la seguridad de parte de Dios que podía cruzar ese Delaware de todas maneras. Él fue perseverante, aunque le atravesaron 3 balas haciendo agujeros en su ropa. Él había huido de parte de Dios. Y no importaba cuánto era la oposición, él podía ser perseverante porque él oyó de Dios y creyó que el Dios que lo estaba guiando a una victoria para esta gran nación estaba con él. Así que, por lo tanto, el Delaware congelado no significó nada para él. No importa cuánto hielo había o cuáles eran los obstáculos, él aún podía ser perseverante porque sentía que tenía a Dios a su favor. 15. ¿Cuán grande es eso? Cuando podemos oír de Dios y estar seguros de que estamos allí mismo en su compañerismo, entonces no hay nada demasiado grande, no hay nada lo suficientemente grande que pueda detener a esa persona. Los hombres que alguna vez han llegado a ser notables, en cualquier ocasión, a través de cualquier edad, han sido hombres que creyeron en Dios y tuvieron fe en Dios y se pararon firmes contra el enemigo en todos los lados y fueron perseverantes porque ellos creyeron a Dios. Y creo que todo cristiano debería ser muy perseverante. Estoy pensando acerca de allá en el principio, mientras podemos pensar en el gran profeta Noé. Él provenía de la familia de Set, de justicia, lo cual fue en unidad. Si ustedes investigan las genealogías de estos linajes, nos damos cuenta que los hijos de Cam, o mejor dicho, no de Cam, quise decir los hijos de Caín, todos ellos llegaron a ser inteligentes, educados, científicos, grandes figuras de negocio del mundo. Pero los hijos de Set eran humildes, siervos de la tierra. Ellos eran pastores y eran granjeros, y hombres de carácter humilde. 16. Y pensemos en Noé, solo un granjero común allá en el campo con sus instrumentos rudos, tratando de ganarse la vida para sus hijos. Y él de ninguna manera era un arquitecto, sino solo era un buen hombre. Las bendiciones de Dios estaban sobre él. Cada día cuando llegaba a su casa, él reunía a su familia cuando venía a comer a mediodía, y quizás todos ellos se arrodillaban y oraban a Dios. Un día, cuando él estaba allá en el campo, probablemente todo perturbado, y su alma estaba afligida debido a que el pecado era mucho en la tierra, porque los pecados de la gente habían subido ante Dios de tal manera que aún le contristó el haber creado alguna vez al hombre. Así que debe haber sido algo igual que los tiempos modernos, grandes edificios, altos, imponentes, con
con su altura grandes cosas, ustedes saben. Ellos hicieron cosas allá en aquel entonces en la ciencia que nosotros no podemos hacer hoy en día. Ellos edificaron pirámides y esfinges y muchas cosas que hicieron que nosotros no las pudiéramos reproducir hoy en día. Ellos tenían un colorante en aquellos días que podían colorear cualquier cosa y se quedaba permanente, aún hasta este día, después de miles de años. Nosotros no lo tenemos. Ellos tenían un arte de embalsamiento que no tenemos hoy día. En muchas cosas ellos estaban más avanzados que lo que nosotros estamos hoy día. ¡Qué mundo tan inteligente! 17. Y luego sus iglesias deben haber sido más grandes que nuestras iglesias hoy en día. Pero con todo eso, ellos llegaron a ser un montón de corrupción, porque el mundo estaba completamente cubierto con gente multiplicándose sobre la tierra. Y luego la violencia se estableció. Ustedes, gente aquí en Chicago, tienen más dificultad viviendo su fe cristiana que el hombre que vive en la pradera, en alguna parte en las planicies del oeste, donde él no ve las cosas y la corrupción y la violencia que ustedes tienen que mirar cada día. Por lo tanto, se requiere mucha gracia y poder para guardarlos a ustedes de las cosas del mundo. Para él hay una sola iglesia establecida allá en alguna parte, y él y su familia manejan muchas millas para ir allá un domingo en la mañana. Él probablemente no ve a nadie más hasta que el predicador de circuito pasa por allí, cuando se reúnen otra vez. Aquí cada día ustedes se encuentran con un conflicto a cada lado y al diablo tratando de persuadirlos de esta manera y de aquella manera. Es una batalla cada hora de su vida. Pero es una buena, aleluya, porque tenemos una gran victoria, amén, y un gran vencedor. 18. Miren, un día Noé, mientras estaba ya en las planicies, quizás escarbando por allí, preparando su cosecha, Dios descendió y le empezó a hablar. Y él le dijo a Noé, quizás algo como esto: yo puedo ver tu corazón y sé que los pecados de este mundo te afligen. Por lo tanto, todos ellos son gente importante de cultura y se han alejado completamente de mí. Y son inteligentes, altamente educados, hombres pulidos. Pero para que se salve tu casa y todos los que entren, yo quiero que tú vayas y empieces a preparar un barco grande, porque yo voy a enviar lluvia y voy a destruir a todo el mundo. Miren, nunca antes había habido lluvia, así que la ciencia debe haberle dicho a él, ¿de dónde viene la lluvia? Y lo demás. Pero después que Noé había captado la voz de Dios y visto el programa de Dios, esa es una gran cosa que muchos fallan en ver, y es el programa de Dios. Miren, no hay nada saliéndose de orden. Está exactamente correcto, exactamente a tiempo. Él nunca está atrasado. La venida del Señor será perfecta. La iglesia estará exactamente en orden cuando Él venga. Yo amo eso, ese modo. Un día en Mateo 11:6 leemos un sermoncito. Yo quizás lo haya predicado aquí en una ocasión sobre la bienaventuranza olvidada, cuando Juan el Bautista, estando en prisión, envió para ver si Jesús verdaderamente era ese. Y Juan era un gran hombre y le dio a Jesús un cumplido muy inadecuado. Pero Jesús les dijo: solo quédense, porque Juan estaba preocupado. Su ministerio había estado declarando: viene uno cuyo aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Oh, hermanos, qué Mesías el que venía. Pero cuando él vino a la escena, fue distinto. Era un hombrecito humilde, sin cooperación de ninguna de las sectas de por allí. Y ellos, la secta era diferente, y ellos, su predicación era diferente, y él era empujado de aquí para allá, de lugar a lugar, y corriendo aquí y corriendo allá. Así que eso parecía algo extraño. No lo podía entender. ¿Por qué? ¿Por qué? De seguro yo lo prediqué, y todos ellos lo deberían haber creído. Y cuando él vino, ¿qué cosa?
parece que me defraudó. Párrafo 20. Jesús no les dijo, miren, voy a darles un libro de cómo comportarse en la cárcel. Yo quiero que ustedes se lo den a Juan. Él dijo, solo quédense hasta que termine el servicio. Solo espérense hasta que termine el servicio en la tarde. Y cuando allí estaba, los cojos caminaron, los ciegos vieron, grandes milagros estaban sucediendo. Él dijo, id, mostradle a Juan estas cosas. Díganle que yo estoy justo a tiempo. Nada anda mal. Yo estoy exactamente justo a tiempo. Y de esa manera es Dios hoy día. Él está exactamente justo a tiempo. Todas nuestras inquietudes y preocupaciones no harán nada. Solo sean perseverantes con la palabra de Dios y sigan adelante. Dios está justo a tiempo. Estará perfectamente, exactamente como todas las cosas. El sol, la luna y toda cosa que es de Dios tiene que obrar a tiempo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Perseverancia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, el día 20 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice, miren, Noé, después que él oyó esto, aunque no era un erudito, aunque quizás se burlaron de él, la Biblia dice que ellos eran burladores, le hacían burla. Él sabía que todo eso le esperaba a él en un gran mundo científico. Él estaba seguro que casi nadie le iba a creer, pero por 120 años él fue perseverante. Mientras él construía el arca, ponía los maderos en ella y derramaba la brea dentro de ella y la construía. La gente se reía y se burlaba de él. Pero él se paró allí a la puerta y predicó de los juicios de Dios que venían. Eso no lo detuvo ni una pizca. ¿Por qué? Porque él tenía fe en lo que había oído. Pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no importa lo que suceda, mientras ustedes estén quedando firmes con la palabra de Dios, sean perseverantes. No importa qué enfermedad ustedes tengan y lo que dijo el doctor. Ese buen hombre probablemente está haciendo todo lo que él sabe hacer, pero él está en un mundo científico. Mientras estamos en un mundo espiritual donde estamos resucitados con Cristo, nueva vida, pasamos de muerte a vida. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Párrafo 22. Así que Noé fue muy perseverante con su mensaje. Él era un valeroso. No le importaba lo que cualquiera de ellos decía. Ellos quizás le llamaron de todo. Eso no lo detuvo ni una pizca. Él tenía fe en la palabra de Dios que le fue dicha. Siguió adelante construyendo el arca. No le importaba cuán científicamente ellos podían probar que su mensaje estaba errado. Contrario, Dios es capaz de traer la lluvia de los cielos. Y su palabra así lo dijo. ¿Cómo pudiera Dios sanar a un hombre muriendo con cáncer cuando el doctor le desahució a una mujer? ¿Cómo pudiera él hacer que el inválido ande y lo demás? ¿Cómo lo puede él hacer cuando no hay nada en las esferas médicas que lo pueda ayudar? Ese es aquel mundo, ese es el otro mundo, como el que existía en el tiempo de Noé. Ellos hicieron burla del mundo en el que Noé vivía, pero Noé siguió adelante con su mensaje. No le importaba cuánto le podían probar científicamente que no había lluvia ya. Para Noé, si había ya, por Dios, así lo dijo. De esa manera es con el verdadero creyente hoy. No importa cuánto ellos digan, ese no es el Espíritu Santo, es psicología, es alguna clase de ilusión, es telepatía, lo que sea. Eso no detiene al pueblo de Dios ni una pizca. Ellos saben que Dios hizo la promesa de que este día estaría aquí. Así que ellos son perseverantes y se esfuerzan por seguir adelante con el mensaje. Párrafo 23. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ven, perseverante. Él podía ser perseverante porque sabía que lo que él iba a lograr. Y él sabía lo que Dios había prometido. Y sabía que Dios lo había puesto en su mano. Y él no tenía que aceptar no o sí. O lo que alguien más decía. Él no estaba mirando a lo que ellos decían.
Él estaba mirando a lo que Dios dijo y así que no importaba lo que el resto de ellos decían. Quizás los religiosos de aquel día seguramente no estuvieron de acuerdo con él. Ellos de seguro no estuvieron porque ninguno de ellos fue salvo. Cada uno de ellos pereció. Pero Noé tenía la palabra del Señor y no importaba lo que ellos decían. Él fue perseverante. Ellos quizás lo llamaron loco, santo rodador y alguno de esos nombres que ellos les dan a los creyentes de hoy día. Eso no lo detuvo ni una pizca, porque él no estaba prestando oído a eso. Él no prestaba oído a eso. Él tenía una sola meta: construir esa arca. Todos los que querían entrar eran bienvenidos a entrar, pero le correspondía a Dios meterlos. Él solo predicaba la palabra. Eso es todo lo que tenemos que hacer hoy día: quedarnos firmes con la palabra y ser perseverantes. Amén. Párrafo 24. Moisés, otro hombre que fue perseverante. Él tenía toda la instrucción que pudo recibir en Egipto, un hombre militar, un gran hombre. Y él, en su fuerza militar o en su propia fuerza de su propio conocimiento, él salió a liberar a Israel, porque él sabía que era tiempo para que eso sucediera. Pero él se imaginó en su corazón que la gente estaba lo suficientemente instruida para entender que la hora estaba allí y que él era la persona que había venido para ayudarles. Pero ellos no entendieron. Así que ustedes ven que las ruedas no encajaron bien. Algo anda mal. Y cuando Dios habla en una reunión y si las ruedas no encajan bien, no les dará nada bien. Ustedes entienden. Ustedes se tienen que alinear con su promesa. Ustedes mismos tienen que alinear a su manera de pensar, no con lo que alguien más dijo o lo que alguien más aquí dijo o lo que alguna organización dijo o lo que algún doctor dijo. Ustedes se tienen que alinear con la promesa de Dios. Entonces ustedes oyen su voz hablar y decir: ¡Eres tú! Entonces usted es perseverante, hermano. Nada lo va a detener entonces. Es verdad, todo puede suceder, pero nunca lo matará usted. Ustedes pueden ser perseverantes porque nosotros no podemos morir. Nosotros ya estamos muertos. Tenemos las arras de nuestra salvación ahora mismo porque estamos resucitados con Él, resucitados con Él y sentados en lugares celestiales ahora mismo, seguros. Párrafo 25. Yo estaba hablando el otro día y dije, como Israel. No, ellos no sabían a dónde iban. Ellos solamente tenían una tierra prometida. Pero antes que llegaran a esa tierra prometida, un gran guerrero llamado Josué, el cual significa Jehová Salvador, cruzó al otro lado entrando a la tierra prometida y trajo de regreso la evidencia de que la tierra estaba allí, justo de la manera que Dios lo prometió. Ellos tenían la evidencia con ellos, entonces él podía ser perseverante. Esa es la razón que él hizo callar a Israel en su argumento. Ellos decían: nosotros no la podemos conquistar, nosotros debemos regresar, nosotros debemos hacer esto. Él dijo: nosotros somos más que capaces de conquistarla. ¿Por qué? Porque él estaba mirando a lo que Dios dijo y él tenía la evidencia. Párrafo 26. Cuando Jesús vino a la escena, él nos prometió una tierra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y hay una vida más allá de la muerte. Y él cruzó el Jordán, lo que nosotros llamamos Jordán, la muerte. Él cruzó al otro lado entrando a la otra tierra y trajo de regreso la evidencia. Al tercer día él resucitó. Él comió, bebió y dijo: palpadme. Yo no soy un espíritu, yo soy carne y huesos. Y dijo: yo les voy a dar a ustedes las arras de esto, pero esperaos allí por 10 días. Ellos también se pusieron perseverantes después de eso, porque tenían el poder, la evidencia de la resurrección dentro de ellos. Esa es la razón que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque pudieron ser perseverantes. Ellos tenían la evidencia. Ellos habían logrado algo por medio de la muerte de Jesucristo. ¿Significa eso él para ustedes esta tarde? ¿Pueden ustedes ser perseverantes y decir: yo lo creo, no importa lo que suceda, todavía es mía porque yo ya estoy resucitado con Él en la resurrección? Yo miro el pasado y veo que la vida que una vez viví ya no lo vivo, pues es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Eso demuestra que ustedes murieron con Él y están resucitados con Él y tienen las arras, el primer pago de la resurrección eterna de ustedes.
Párrafo 27. Sí, Moisés falló. Pero un día, ustedes saben, Moisés nunca había oído la voz de Dios. A él solo se le había dicho por su mamá y por los maestros de aquel día que tal y tal cosa venía, que Dios iba a enviar un libertador. Su madre le dijo, hijo, yo creo que tú eres esa persona. Moisés no lo sabía con seguridad. Él no podía entender. Por tanto, él huyó al desierto con el primer errorcito que surgió, la primera faltita, la primera amenacita. Pero un día, mientras estaba pastoreando ovejas, él se encontró con una zarza ardiendo. Y desde esa zarza ardiendo vino una voz y dijo, ciertamente yo estaré contigo. Él fue perseverante. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Yo estaré contigo. Yo soy un hombre tardo en el habla. Él dijo, ¿quién hizo al sordo o al mudo o al que habla? Ellos no me creerán. Yo estaré contigo. Entonces él fue perseverante. Cuando él fue allá ante Faraón y vio a algunos de esa gente tratando, estoy haciendo algo muy mal aquí, me imagino, me muevo mucho. Eso es gracia, lo siento, hermano. Me imagino que también los estoy ensordeciendo. Si ustedes, por favor, lo dejan un poquitito, yo estaría mejor quizás. Párrafo 28. Allá en Egipto, Moisés se enfrentó con conflicto. Y así que un hombre tiene que saber de lo que él está hablando, si va a ser perseverante. Así que él se enfrentó con conflicto. Él se enfrentó con algunos imitadores que estaban tratando de hacer la misma cosa que él hizo. Y ellos sí lo hicieron en una medida. Pero eso no le detuvo a él. Él fue perseverante porque él vio burladores de la cosa correcta. Él solo continuó adelante porque sabía que Dios lo había enviado y lo que resultara, eso dependía de Dios. Cuando Israel clamó, él fue perseverante. Seguimos avanzando. Cuando ellos querían regresar, él dijo, seguiremos avanzando. Él fue perseverante. Sí, él fue persistente. Persistente, hermanos. ¿Qué significa eso para nosotros hoy día? Los hombres de todas las edades que tenían fe en Dios fueron persistentes. Párrafo 29. Miren a David. El pequeño David, sin duda, él fue criado en un hogar creyente, amoroso. Su padre Isaú, un gran hombre de Dios, sin duda reunía a todos esos muchachos en la noche y tenía oración familiar antes que se acostaran. Probablemente leía los pergaminos y hablaba acerca del gran Jehová que había abierto el Mar Rojo. Y un gran profeta Moisés le había sacado fuera, siguiendo la columna de fuego y todas esas cosas. Eso creó fe. La fe es por el oír, por la palabra de Dios. El pequeño David empezó a pensar en eso. Oh, por supuesto, él era el más pequeño de la familia. Así que ellos lo pusieron a que cuidara unas ovejas. Y él era responsable por esas ovejas. Y un día un león vino y agarró una. Y él pensó, mira, ¿qué le voy a decir a mi madre, a mi padre acerca de esta oveja que se perdió? Y sucedió que recordó. Mi padre leyó de los pergaminos y me dijo que Dios era un gran Dios para liberar a su pueblo. Y que él bendecía a Israel. Y que él estaba con Israel. Y yo soy uno de ellos. Y todo el que está circuncidado y en ese pacto, las bendiciones de Dios están sobre él. Y yo soy uno de ellos. Yo estoy circuncidado. Y las bendiciones de Dios están sobre mí. Y yo tengo un derecho. Una de las ovejas de mi padre se perdió, así que voy atrás esa oveja. Y él agarró su ondita y se fue y trajo a esa ovejita de regreso matando al león. ¿Por qué? Porque él fue perseverante. ¿Qué estaba haciendo Dios? Instruyéndolo. Un oso vino y agarró una. Él fue y le quitó la oveja al oso. Párrafo 30 por último. Un día cuando él les llevó a sus hermanos para comer, cuando los ejércitos estaban separados uno del otro por una acequia, por un vallecito donde un río pequeño corría entre ellos. Y allí estaba un gran Goliat jactándose. Quizás David lo miró, pasó y miró por ahí un rato. Vio, él alzó su mirada para ver quién era el más grande. Él, el hombre más alto en el ejército. Y era Saúl, el líder. Cabeza y hombros le sobrepasaba a todos ellos. Bueno, ¿por qué no sale él allí al encuentro? Pensó, siguió caminando. Me imagino que él estaba pensando, Dios, Padre mío, yo sé que tú cuidas tanto así de una de esas ovejas allá. ¿Cuánto más cuidas al pueblo que es llamado de tu nombre?
Mira, ellos están en conflicto. Todos están atemorizados y él se puso muy perseverante. Él se fue al encuentro de Goliat con esa misma onda y obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque él creyó en lo que estaba tratando de lograr. Su meta era correcta. Estaba en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en el plan de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanas y hermanas. Glorioso momento, glorioso tiempo y glorioso mensaje que nos ha tocado leer. Perseverancia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 20 de mayo del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Perseverancia, párrafo 31. Y si ustedes pueden descubrir cuál es su lugar en el plan de Dios, aunque estén enfermos y casi muertos, ustedes dicen, yo soy un cristiano. ¿Cómo pudiera eso estar en el plan de Dios? ¿Pudiera estar en el plan de Dios sanarlos a ustedes y darles un testimonio que sacudiría almas para el reino de Dios? Seguro que sí. Él permite que sucedan esas cosas. Quizás ustedes tuvieron sus almas y bajas. Perdón. Él permite que sucedan esas cosas. Quizás ustedes tuvieron sus altas y bajas y el enemigo atormentándolos por todos lados. Pudiera haber sido de esa manera. Todo eso está en el plan de Dios. Miren, a Job, cuando él estaba afligido con sarna por todo su cuerpo, todo eso estaba en el plan de Dios. Pero Job también fue perseverante, porque él sabía que estaba cumpliendo la palabra de Dios. Nada lo iba a perturbar. 32. Yo pudiera pensar hoy en Sansón. Él también fue perseverante. Él fue perseverante mientras podía ver que la promesa de Dios estaba con él. Cada vez que los filisteos se jactaban o lo arrinconaban, probablemente tenía brazos pequeños y delgaditos. Y era un hombrecito de apariencia afeminada, con 7 guedejas de cabello colgándole. Un hombre que todos ellos llamaban afeminado. Pero él se podía palpar allí para ver si esas guedejas estaban bien. Él dejaba que los leones rugieran, dejaba que los filisteos lo encerraran, que hicieran todo lo que ellos quisieran. Él tomó las puertas de la ciudad y las cargó hasta la cumbre del monte. ¿Por qué? Porque él fue perseverante. ¿Por qué? Porque él vio y sintió y sabía que la promesa de Dios colgaba sobre él. Amén. 33. ¿Qué deberían hacer ustedes, gente pentecostal, cuando ven al Espíritu Santo moviéndose entre nosotros? Ustedes lo ven a él ejecutando señales y prodigios, tomando pecadores y haciéndolos santos, tomando a los enfermos y sanándolos, haciendo a los ciegos ver, a los sordos oír y aún resucitar a los muertos, haciendo toda clase de señales y prodigios. Y luego nos sentamos sin hacer nada, como un montón de cachorritos derrotados. Lo que deberíamos ser es ser perseverantes. Pararnos firmes allí y tomar a Dios, sentir su espíritu saturar nuestras almas en el poder de su resurrección y luego retroceder de su palabra, decir, ¿oraría por mí otra vez? ¿Oraría por mí otra vez? Dios hizo la promesa y Jesús murió una sola vez. Eso lo incluye. Ahí termina todo. Luego sean perseverantes. Sí, Señor. Sean como verdaderos soldados. Oh, cuán grande es Él. 34. Mientras que Sansón sabía que su don estaba con él, él podía sentir esas 7 guedejas. Entonces, él se podía enfrentar a cualquier filisteo. Bueno, él tomó la quijada de una mula y mató a 1,000 filisteos. ¿Se pudieran imaginar eso? Miren, esa es una, para los científicos hoy día, para la ciencia, una quijada vieja.
¿Han visto ustedes alguna vez un hueso después que se pone, que está tirado en él, se blanquea de esa manera? Bueno, está tan podrida como puede estar. Solo al golpearla estallaría en pedazos. Y esos yelmos eran de 1 pulgada y media de gruesos sobre sus cabezas, con una cota de malla por arriba de ellos, lo cual probablemente era otra pulgada. Grandes hombres fornidos, grandes lanzas en sus manos. Y ahí se paró ese enclenque de cabello ondulado, con una quijada y golpeó sus cráneos y mató a 1000 de ellos, él solo. Bueno, él no se atemorizó. ¿Por qué? Porque él sintió, él vio que esas guedejas todavía estaban colgando allí. Él fue muy persistente. Mientras que un cristiano pueda saber que él está viviendo por encima del pecado, que el Espíritu Santo lo está bendiciendo y está parado con él, entonces sea perseverante y prosiga hacia la meta del supremo llamamiento. Los cristianos deberían ser de esa manera, muy persistentes en sus reclamos a Dios. Quédense con ello. 35. Yo hablé hace unos momentos acerca de Juan el Bautista. Me gustaría decir algo más antes de dejar eso. Ustedes saben, Juan era un niño, algo raro. No tenemos mucha historia acerca de su vida. Sabemos que su padre era un sacerdote salido de una escuela de enseñanza, Zacarías. Su madre era Elizabeth, solo una ama de casa común. Ellos eran ancianos y Dios le apareció a él un día por medio del ángel Gabriel y le dio una promesa del niño. Y debe haber sido algo triste para los corazones de los ancianos, porque ellos sabían que ese niño iba a ser el líder de Dios e iba a ser el hombre de la hora. Ellos sabían que él iba a pasar por toda clase de pruebas y tribulaciones y gente contra él y todo, porque ellos siempre son de esa manera. Si no lo son, algo anda mal. No es el tiempo para eso. Eso es correcto. Así que entonces nos damos cuenta que debe haber sido algo doloroso para el corazón de la pareja anciana, sabiendo que ellos iban a tener que morir y dejar a este niño antes que vieran a ese hijo de ellos entrar en su completa unción para ser el líder, o mejor dicho, el precursor del Mesías que venía. Ellos creían eso y quizás le dijeron eso. Miren, cuando Juan todavía estaba en su juventud, su padre y madre murieron. 36. Y fue extraño. Ese joven que Dios había llamado, ¿no es muy extraño que él no fue al mismo orden de religión al que su padre pertenecía? Ciertamente que era una costumbre de ese día, que la gente, el sacerdocio tenía que provenir de Leví, por supuesto. Así que él tenía, los levitas eran sacerdotes y ellos iban a su templo y aprendían todas las órdenes. Pero ustedes saben, Juan no hizo eso. Se nos dice que Juan se fue al desierto. Él no se quiso mezclar con las tradiciones de ellos. Él tenía un trabajo importante y el hombre lo tenía todo torcido. Así que él, si él iba a estar bien seguro, él tenía que ser el que introduciría al Mesías. Y él tenía que estar bien seguro de quién era él. Así que quizás si él hubiera ido al clérigo y dicho, yo soy el hijo de Zacarías, entra y regístrate y pega tu matrícula. Ellos vendieron el hogar allá y te instruiremos aquí y tú puedes servir mesas y lo demás. Oh, hermanos, hubiera ido a su seminario y se hubiera adoctrinado todo y lo demás de esa manera. 37. Ellos hubieran dicho, mira, si tú vas a introducir al Mesías, ¿qué de nuestro gran sumo sacerdote hoy en día? ¿No piensas tú que él es un hombre encantador? Mira cómo se puede parar él y cómo se puede inclinar.
¿No piensas tú que parece un Mesías? Quizás ese es él. Oh, el otro sacerdote hubiera dicho, oh, no, no, no. Tú estás errado. No sería un anciano así. Sería este hombre joven, este evangelista joven que está poniendo el país en fuego. Tú sabes que ese sería él. Bueno, mira, bueno, él puede citar todos nuestros credos y demás. Él conoce todas las tradiciones de los ancianos mejor que cualquier otro. Y él es un gran hombre. Aún los fariseos, saduceos y herodianos, todos ellos cooperan con él. Él tiene el ministerio más grande en el campo hoy día. Ese es el hombre, Juan 38. Juan no se quería mezclar con tales tonterías como esas. Él tenía un trabajo importante. ¿Qué hizo él? Él se quedó allí hasta que oyó de Dios. Dios dijo, yo te diré quién es él. Tú solo ve allá. Pero sobre quien tú veas descender el Espíritu, ese es él. Esa será la señal del Mesías. Tú solo ve y predica. Y predica arrepentimiento y bautízalos para arrepentimiento. Y diles que yo vengo, pero no les permitas que te traigan a alguien y diga, ordénalo ahora y hazlo el obispo principal o hazlo el Mesías. O lo que sea, tú espera hasta que veas esta señal. Entonces, ese es él. Tú di, ese es él. Cuando tú veas la señal que yo te digo que veas. Oh, Dios, ayúdanos hoy. No, 1,000,000 más en el 44. Y toda esa otra clase de tonterías que recibimos. Y sangre, y fuego, humo y vapor. Toda clase de cosas, quédense con la palabra. Toda clase de sensaciones, el diablo puede imitar cada una de ellas. Quédense con la palabra. Juan esperó, bautizaba a unos cuantos y miraba para todos lados. Bautizaba a unos cuantos más. El sacerdote preguntaba, ¿quién es ese del que tú estás hablando? Él dijo, hay uno parado aquí en alguna parte. Eso es lo que él dijo. Hay uno parado en vosotros, en vuestros medios, ahora. Vosotros no le conocéis, ni tampoco yo le conozco, pero él será el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo únicamente estoy bautizando con agua. ¿Quién es él? Mira, déjame decirte, nuestro hermano. Él acaba de recibir un PhD el otro día. Ese es él. Vístanlo, pónganle su manto, su sombrero de sumo sacerdote o lo que sea. Mándalo allí, que muestre sus credenciales. Él tiene un compañerismo hermoso con todos. Ven aquí. ¿Es este él, Juan? Ese no es él. Amén. Como el anciano Samuel, otro profeta anterior a él, que tomando a uno de los hijos de David, de los hijos de Isaí, perdóneme, tratando de encontrar a David, trajeron a ese hombrecito de hombros caídos y de apariencia rubia. Él dijo, ¿ese es él? Ese es él. Párrafo 40. Así que ellos tenían, quizás trajeron a todos sus teólogos. Dijeron, ¿es este él? ¿Es este él? Juan dijo, no. Ninguno de ellos. Dios los ha desechado a todos ellos. Yo no sé quién es él, pero él me dijo lo que yo encontraría. Bueno, mira aquí. ¿Qué está mal con este hombre? Yo no sé, pero yo tengo una cierta señal que tengo que encontrar. Y un día venía caminando un hombrecito sin reputación, sino únicamente con un nombre oscuro y sucio atribuido a él, nacido ilegítimamente, según lo que la gente pensó. Sí, venía caminando allí con un hombre llamado Lázaro. Juan alzó su mirada. Él sí fue persistente. Él dijo,
Allí está él. Ese es él. ¿Cómo sabes tú? El que me dijo que bautizara con agua, dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer en él, él es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Él esperaba esa señal del Mesías. Él fue persistente. ¿Cómo sabes tú que es él? Yo sé que él, que es él. ¿Por qué? Mira, dime, investiga esto y ve a la escuela de enseñanza. ¿Dónde recibiste esto? Dios me lo dijo. Él oyó la voz de Dios y sabía que ese era él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, tu hermana reina. Continuamos. Mensaje Perseverancia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 20 de mayo del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 50. Bien, hermano, continuando con el mensaje de perseverancia, párrafo 41. Esa pobre mujer griega, nos tendremos que apresurar y llegar a ella rápidamente. Hablaremos más acerca de ella por unos minutos. Me imagino que ella también tuvo algunas dificultades. En primer lugar, nos damos cuenta que ella huyó de él. Esa es la primera cosa que se tienen que hacer. Ustedes tienen que oír de él. Ella huyó de él. ¿Ella oyó de qué? ¿De su fama? ¿De quién era él? Sin duda, alguna persona había dispersado las noticias. Y ella tenía una hija que estaba enferma y nada le podía ayudar. Estaba poseída, quizás de epilepsia. Tenía un espíritu que probablemente la iba a matar, estar en ella toda su vida. Ella huyó de otros que fueron sanados. Miren, quizás alguien había dicho, mira, espera un momento. En primer lugar, tú no puedes ir a ese grupo. Él es judío. Él pertenece a otra organización. Tú no puedes. Él es de otro grupo. Tú no puedes ir a él. 42. Ustedes saben, de alguna manera, la fe encuentra una fuente de la que otros no sabemos nada al respecto. No importa cuántos de ellos traten de decir, no vayas. Ellos van de todas maneras, ¿ven? Porque la fe encuentra su fuente. Otros no la ven. Eso es correcto. Miren, ella conocía su palabra. Y la Biblia dice en Hebreos, el capítulo 4 y versículo 12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Discierne aún los pensamientos que están en el corazón de ustedes. Escuchen, la fe es por la mano que puede manejar esa espada. Ninguna otra mano lo puede hacer, ninguna mano eclesiástica, ninguna mano organizacional, ninguna mano de grupo, ninguna mano nacionales. Se requiere la mano de fe para hacerlo y depende de cuán fuerte sea esa mano. Ustedes pudieran cortar lo suficiente de ustedes para ver que están libres del pecado. Luego, si es lo suficientemente fuerte, ustedes pueden cortar para sanidad. Ustedes pueden cortar para cualquier cosa que Dios prometió. Todo eso está allí, como Él le dijo a Josué. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies, eso es posesión. Depende de cuán fuerte sea esa mano de fe que maneja esa espada de la palabra de Dios. 43. Oh, es verdad. Ella tenía muchos impedimentos, pero su fe no tenía ningún impedimento. Ustedes pudieron tener algunos. Yo tengo bastante de ellos, muchos impedimentos. Pero en cuanto a la fe de ustedes, esa es la cosa. Si ustedes no pueden ser persistentes, si ustedes van a permitir que todo les impida, miren, físicamente ustedes quizás se sienten mal. Físicamente ustedes quizás no se sienten bien. Y en otras palabras, ustedes no sienten ganas de ir a la iglesia. Ustedes quizás no sienten ganas de hacer nada. Pero la fe de ustedes no tiene impedimentos, amén. Ella sigue delante de todas maneras. Quizás su pastor oró por ustedes, los ungió con aceite. Eso es lo que él debe hacer. Y ustedes regresan y dicen, pastor, no me siento mejor. No, hermanos, ustedes no están, ustedes no deberían haber ido en primer lugar, ¿ven? Ven, ustedes se están dirigiendo por sus sentimientos.
Pero su fe, si ustedes tienen fe, bueno, ustedes dirán, yo esperaré hasta que el hermano Robert venga, o el hermano Branham, o alguno de los otros. Oh, hermanos, eso no es. Es su fe en la palabra de Dios. Dios dijo, llamen a los ancianos y que los unjan con aceite y oren por ustedes, y la oración de fe sanará al enfermo. Si ustedes tienen fe en Dios y fe en la oración, entonces sigan adelante a pesar de todo. Nada los va a detener, ¿ven? ¿Por qué? Porque ustedes tienen fe, ustedes lo creen. La fe no tiene ningunos impedimentos. 44. Oh, pero la mujer tenía bastantes impedimentos. Y ustedes tienen bastantes impedimentos físicos e impedimentos espirituales. Pero si su fe cree en Dios, no hay impedimentos para su fe. Alguien pudiera haber dicho, mira, espera un momento, mira, tú eres una griega yendo a un judío. Tú eres un bautista yendo a un pentecostal. Ustedes saben todas esas cosas. Algunos de ellos pudieron haber dicho, mira, espera un momento, querida. Tú sabes muy bien que los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como esa. Eso es únicamente emoción. No hemos tenido todo eso durante las edades. Nosotros hemos oído a ese montón de judíos que reclaman creer en algún Dios sobrenatural. Nuestro Dios allí en el templo hará lo mismo por ti, o hará más de lo que Él pudiera hacer. No hay nada que valga la pena en eso. Tú no ves a nuestro pueblo llevado completamente por tales ilusiones como esas. Nosotros vamos a nuestro ídolo y nos inclinamos a él y le rendimos nuestro tributo y todo esto. Y regresamos y vivimos vidas pacíficas. Nosotros no estamos siempre destrozados como ese montón de santos rodadores. Siempre están discutiendo esto, aquello y lo otro. Tú sabes, ese es solo otro de aquellos. 45. Pero, ven ustedes, otro pudiera haber venido y dicho, mira, espera un momento, sabes que tu esposo es un hombre de negocio en esta ciudad. Pudiera haber sido. Y que tu propio hijo es un sacerdote para la gran diosa de allá, la diosa griega. Tú sabes que sería terrible, tu esposo te echará del hogar. Bueno, tú no deberías ir allá, eso es horrible. Y otros se pudieron haber parado allí y dicho, si vas allá a tal cosa como esa, tú serás el hazme reír de nuestra nación. Todos estarán haciendo jaja, riéndose de ti. La mujercita estaba parada allí escuchando todo eso, ustedes saben, y otros se pudieron haber acercado. El sacerdote de su diosa se pudiera haber acercado y dicho, mira, espera un momento. Si tú vas allá, quitas tu membresía de esta iglesia. 46. Oh, sin duda que ella tuvo bastantes impedimentos, pero ustedes saben, eso no la detuvo. Ella se mantuvo aferrada a eso. Todos ellos pudieran haber tenido razón, pero todavía había algo dentro de ella. Ella creyó que estaba en el camino correcto. Ella creyó que si él en verdad era Dios, entonces él era en verdad Dios de toda nación. Si él era Dios, entonces él era Dios de toda la creación. Y si él podía sanar a un judío, él podía sanar a un gentil. Así que, ¿qué importaba si ella era judía o gentil? Ella iba a entrar en la presencia de Dios. Oh, hermanos, eso lo remachó. Miren, ella pasó por todo eso peleando. Ahora, miren todo lo que ella tuvo que pasar y muchas otras cosas de si tuviera tiempo yo pudiera pasar por ello. Ustedes saben, pero solo mencionaré esas cosas. Ella tuvo que pelear contra todo eso. Luego ella llega a él y ahora él se ha escondido en un cuarto. Miren, el guarda en la puerta dijo, no, nadie puede entrar. Él está allí adentro, pero él está cansado. No lo molesten. Quizás Simón estaba en la puerta, un discípulo, dijo, miren, si ustedes lo quieren ver, van a tener que pasar por encima de mí. Otro ahí estaba parado, Andrés, detrás de él, y otro detrás de él. Oh, hermanos, pero de alguna manera, yo no sé cómo ella lo hizo, pero llegó ante él, ¿ven? 47. Y luego, cuando ella llegó ante él, le explicó su caso, lo que ella tenía en mente. Su hija estaba enferma, y ahora miren la desilusión. Aún el mismísimo a quien ella vino, el que ella sabía que era Dios, y ella, él dijo, yo no fui enviado a tu raza. ¡Qué golpe fue ese!
Yo fui enviado a los hijos de Dios y ustedes no son nada sino un montón de perros. Bueno, ¿no hubiera hecho eso que los pentecostales explotaran hasta las nubes? Oh, qué cosa, oh, yo fui enviado a una raza de gente que ha creído en mí. Yo fui enviado a los judíos, los hijos, y yo los tengo que alimentar a ellos, no a ustedes, montón de perros, llamándola perro. Él le dijo que no había sido enviado a ella. Pero ustedes saben, la fe, ella todavía se mantuvo aferrada. Fue persistente, perseverante. ¿Por qué? Porque ella tenía fe. Ella sabía, ese era Dios. Y ella sabía que si él podía sanar a un judío, él creó a un gentil lo mismo que él creó a un judío. Ese era un lugar en donde ella lo podía tocar. Oh, hermano, me gusta eso. Solo continúa insistiendo. Amén. 48. Toquen. Miren, la traducción correcta a eso no es el que toca. El hermano Branham toca dos veces. Es el que continúa tocando. El hermano Branham toca tres veces. El que pide. No solo que dice Señor, ni el que toca. El hermano toca una vez. Y se va. No, ustedes se quedan parados allí tocando. Dice, Señor, quiero entrar, abre la puerta. Eso es, eso es. Es como la viuda y el juez injusto, ¿ven? Solo continúe tocando constantemente. Ella estaba decidida. Fe captó algo y ella fue persistente con ello. Ella sabía que tenía que llegar allí porque quizás una de sus vecinas tuvo la misma clase de situación. Una mujer judía que ella conocía tenía una hija con la misma condición y fue sanada. Ella tenía que llegar allí. Esa era toda la verdad del asunto. Ella debía llegar allí y fue persistente. No importaba si él la rechazaba. Eso estaba bien. Eso era verdad. Dijo, ustedes montón de perros ni siquiera son dignos del alimento. Yo tengo que alimentar a los hijos aquí. Ella dijo, eso es verdad, señor. ¿Ven? ¿Qué? La fe. Esto es para chamuscar y yo espero que ustedes la reciban. La fe siempre reconoce que la palabra es verdad. Amén. Eso es correcto. La fe siempre acentúa la palabra con un amén. No importa que sea algo más, la palabra siempre está correcta. No importa que sea algo más, la palabra siempre está correcta. No importa si ellos dicen, los días de los milagros ya pasaron. Y la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La fe dice, esa es la verdad. Amén. Eso es correcto. Si ellos dicen, el Espíritu Santo fue solo para un grupo allá en el pasado, 120 en el día de Pentecostés. Y la Biblia dice, Pedro dijo en Pentecostés, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La fe se aferra a eso. Nadie se lo puede quitar a ustedes. Ustedes lo recibieron. Yo no sé si nadie lo ha recibido. Dios lo prometió y aquí estoy en pos de ello. Eso es para otro día. Es para mí también, porque algo en mí me dice que Él sencillamente ama tanto hoy como siempre ha amado. Él es el mismo Dios. Entonces ustedes pueden ser persistentes y quedarse ahí mismo, tocando, buscando, manteniéndose aferrados hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Amén. Ahora me siento religioso. Sí, Señor, amén. Yo sé que eso es la verdad. Yo lo he puesto a prueba. Yo sé que es la verdad. Te cuento. Muy bien. Su fe se mantuvo aferrada. ¡Qué cosa! Oh, a mí me gusta mucho eso. Sí, ella dijo, esa es la verdad. Sí, Señor, yo soy un perro. Yo soy una gentil. Yo no soy digna de ninguna de estas bendiciones. Ellas, de hecho, pertenecen a los judíos. Tú viniste a los tuyos, yo creo toditito eso. Pero todavía en su corazón, ella no se ofendió. Ella no se sintió mal al respecto. Ella estaba reconociendo la verdad. Miren, si Dios viniera y les dijera a ustedes de alguna de las condiciones formales y frías que ustedes pertenecerán en sus pecados si continúan de esa manera, bueno, ustedes explotarían, ustedes dirían, ese es un falso profeta. Sin embargo, la palabra les dice que eso es la verdad, pero ustedes no escucharán la palabra.
Oh, hermano, me gusta eso. Bueno, ella no era una planta de invernadero. Ella no era una, no tenía que ser rociada. No era una híbrida como alguno de la cosecha que esta generación ha producido, que tenía que ser mimada. No, que tenía que aceptar. Y, oh, ella aceptaría eso de cualquier manera que él se lo diera. Eso era todo el asunto. Ella estaba allí para eso. Ella quería eso. Oh, señor, mira, tú deja de hablarme de esa manera y ven a mi casa. Eso no era. Él solo quería oír. Ella solo quería que él dijera que así fuera. Eso es todo. Eso es todo lo que ella quería oír. Solo oírlo a él decir que así fuera. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos, mensaje Perseverancia, predicado este glorioso mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 20 de mayo del año 1962. Voy a continuar a los párrafos 51. Dice, ella no necesitaba ser rociada y mimada y ser favorecida de una manera especial. Y, oh, mira, querida, tú deberías venir. Tú sabes, si tú vienes esta noche, yo iré contigo a un lugar en alguna oportunidad. ¡Oh, Dios! ¡Oh, déjame decirte lo que haré! Le diré a nuestro pastor que te siente en un asiento enfrente y yo te conseguiré una entrevista especial con él después. ¡Oh, hermano, mimando tales cosas como esa! Esas son cosas híbridas. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, dijo Jesús. Y ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere. Pesen eso en sus balanzas una vez y vean dónde están ustedes. Sí, Señor. Ustedes se darán cuenta que destellará. Amén. Sí, Señor. Pongan el medidor de radioactividad en eso y dense cuenta qué sucede. Eso es correcto. Destellará. ¿Por qué? Porque es la real y genuina palabra de Dios. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ustedes no tienen que mimarlos y favorecerlos de una manera especial y prometerles que van a tener una flota de Coliseum y ellos reciben al Espíritu Santo y que ellos van a, que su negocio va a prosperar y que van a tener iglesias más grandes y torres más altas y predicadores mejor educados. Y, ¡oh, tonterías! ¡Apártense de ello! La fe que sostiene la palabra de Dios produce el poder de Dios. Correcto, entonces ustedes son persistentes. Bueno, yo todavía no tengo una flota de Cadillac y he estado con ustedes todo un año. Todo lo que tengo es mucha persecución. ¡Oh, mulo híbrido que ni siquiera sabe quién es papá y mamá! Pero de esa manera es. ¡Vaya, vaya! ¡Sí! 52 del párrafo. ¡Oh, ella confesó que era la verdad! Yo no soy digna de ello, Señor. Eso es correcto. Pero ella dijo, ¿qué? Yo estoy aquí solo por las migajas. Es verdad, es del alimento de los hijos. Tú tienes razón, Señor. Tus palabras son verdad, cada una de ellas. Yo no soy digna de sentarme a esa mesa con los hijos. Seguramente que no, pero Señor, permíteme decirte algo. Los perros están dispuestos a comer las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¡Aleluya! Eso lo impresionó a él. ¿Cuán diferente es hoy día? ¿Cuán diferente es con nosotros mismos que nos llamamos pentecostales? Si no recibimos el pan completo y si no está untando con mantequilla, entonces no lo queremos. No, Señor, no tendré nada que ver con él. Uy, hermanos, todo el cerdo o nada. Ustedes saben cómo dice el dicho. Hermano, ella iba tras las migajas. Ella dijo, Señor, eso, oh, tú eres él. Esa es la verdad. Lo que tú dijiste es la verdad. La fe siempre reconoce la verdad. Pero ella dijo, yo estoy aquí solo por las migajas. Si yo tan solo pudiera encontrar algunas migajas. Yo soy un perro, pero las perros sí, con, sí, son privilegiadas de comer las migajas. Uy, hermano. Párrafo 53. Y recuerden, ella era una gentil. Ella nunca había visto un milagro. No, Señor, ella nunca había visto un milagro. Ella era una gentil, pero a ella no le tenían que demostrar. Él no tenía que venir y decir, mira, mira aquí, yo te quiero demostrar algo. Yo quiero que te fijes bien. ¿Ves eso? Fíjate bien aquí. Yo voy a orar un momento. Fíjate bien en la sangre que corre de mis manos.
Él podía haber dicho eso. Seguro que él lo podía haber dicho eso. Él podía haber dicho: espera un momento, déjame mostrarte uno de mis milagros. Tráeme un poco de agua. Moisés, el profeta, tú sabes, yo soy el sucesor de él. Pero déjame decirte, él convirtió el agua en mar allá en sangre. ¿Crees tú eso? Sí. Bueno, entonces consígueme un balde de agua aquí. Te mostraré que yo puedo hacer la misma cosa. Oh, eso hubiera sido tonterías. Ella no podía ver eso. 54. Ella era como Raab, la ramera. Cuando los espías fueron allá a espiar la tierra y Raab los vio, esa fue la primera oportunidad que ella tuvo. Ella no dijo: oigan ustedes, tráiganme a Josué aquí y déjenme verlo, déjenme evaluarlo. ¿Es él un hombre bien parecido fornido? ¿Tiene el cabello ondulado? Bueno, ustedes saben, entonces yo quizás pudiera creer que él sí es el líder del grupo de Dios. Ella no quiso ver a Josué, ella no quiso ver a ninguno de sus milagros. Ella dijo: yo he oído, amén, que Dios está con ustedes y yo quiero ir con ustedes también, amén. Ella fue persistente, sí, señor. Como Raab, de esa manera era esa mujer gentil. Ella era persistente. Ella dijo: yo, los perros pueden comer las migajas. Jesús dijo: por esa palabra, oh hermanos, que ella se había acercado al don de Dios de la manera correcta. 55. Y si ustedes se acercan al Espíritu Santo, el don de Dios, de la manera correcta, no solamente obtendrán migajas, sino que obtendrán un plato lleno, si tan solo se acercan a Él de la manera correcta. Hay una sola manera de acercarse a Él. No es llevando su carta de una iglesia a la otra, no es yendo de una denominación a la otra, no es, bien, repitiendo lo que llaman el credo o el credo de los apóstoles, no es el credo de los apóstoles. Si ustedes repiten el credo correcto de los apóstoles, estarán bien. En Hechos se les dice a ustedes cómo hacerlo. Pedro dijo en el día de Pentecostés, dijo: arrepentíos, ahí lo tienen. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el credo, esa es la manera de hacerlo. Sí, Señor. Ella lo tenía entonces, ella lo tenía correctamente. Ella se estaba acercando al don de la manera correcta. Y si ustedes se acercan a él de la misma manera, arrepentíos y bautícese, entonces ustedes de seguro recibirán al Espíritu Santo porque Dios nos prometió. Es exactamente correcto, con una palabra autoritaria. Párrafo 56. Si ustedes dicen: bueno, San Cristóbal, tal y tal, dijo esto y lo otro, y grandes, de Whig Movie, grandes hombres. Yo no digo que ellos no lo fueron, pero son sin autoridad. Si ellos son, hay una sola autoridad y esa es esta Biblia. Dicen: bueno, la iglesia wesleyana lo hace de esta manera y ellos rocían en lugar de bautizar. Y todas estas otras cosas que ellos tienen todo confundido, dicen: bueno, ellos eran un pueblo tremendo. A mí no me interesa eso. Yo creo también que ellos lo eran. Yo creo también que ellos eran un pueblo tremendo. Pero ellos no tienen el derecho autoritario para hacer eso. Pues la Biblia dice: si alguno quitare una palabra de este o añadiere cualquier cosa, lo mismo su parte será quitada del libro de la vida. Esta es la palabra. Esta es la palabra. Esta es la verdad. Párrafo 57. Bueno, yo sé eso, pero ve usted, estamos instruidos y nuestros pastores han hecho esto y lo otro. Ellos recibieron tales educaciones y han estudiado la Biblia y han estudiado toda la historia. Y ellos reclaman que los días de los milagros ya pasaron. Pero Dios dijo que no. Jesús dijo: el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Alguien dijo: oh, seguro, nosotros hacemos las obras mayores porque tenemos una organización mayor que la que él tenía. Nosotros tenemos mayores, estamos por todo el mundo. Esperen un momento. Antes que hagan eso, hagan primero las obras que él hizo y luego pueden hacer las mayores. Él dijo que ustedes harían sus obras primero y luego irían a las mayores. Si ustedes toman la traducción de esa de la original, no dice mayores, dice más. Las mismas obras y más por todo el mundo. Entonces ustedes lo tienen bien. Sí, pero ahí está una palabra sin autoridad. Párrafo 58.
Alguien me preguntó el otro día, él dijo, bueno, hermano Branca, ¿no cree usted en el purgatorio? Yo dije, seguro, yo creo en el purgatorio, purgatorio. Dijo, bueno, qué bien. Dijo, eso está bien. Dijo, usted sabe. Yo dije, pero yo no creo que después que usted muere, algún sacerdote reza por usted para sacarlo de allí y algún predicador. Y yo dije, yo creo en el purgatorio, seguro, purgando su alma. Pero nosotros hagamos eso ahorita, que cuando hagamos algo mal, nos arrodillemos y tengamos un purgatorio. Digamos, Dios, límpiame, quita esa cosa de mí, púrgame, lávame, hazme nuevo. Yo creo en purgar mi alma. Sí, Señor, yo hago eso diariamente. Yo estoy entonces en el purgatorio diariamente. Ven, purgando así mi alma cada día ante Dios. Bueno, él dijo, San Andrés y San Fulano de Tal y San Francisco y todos estos otros, ellos, yo dije, pueda que eso esté bien. Y usted sabe, San Fulano de Tal o Santa Cecilia. Yo dije, pueda que eso también estén bien. Yo no digo eso. Bueno, usted dice, yo digo, esa es la razón que usted tiene 600 libros diferentes a los cuales acudir. Usted no sabe dónde está parado. Pero esa es una palabra sin autoridad. Yo le dije que no creía en la intercesión de los santos. Dijo, pero el santo fulano de tal dijo, pero yo dije, Pedro dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Él tenía la autoridad. Esos apóstoles tenían la autoridad. Argumentando referente al bautismo, yo dije, ¿qué dicen ellos al respecto? Correcto, vean lo que ellos dijeron. Los otros tienen palabras sin autoridad. Esta es la palabra. 59 el párrafo. Cuando ustedes tienen la palabra de Dios, si nosotros tenemos la palabra de Dios y sabemos que es la verdad, podemos ser muy persistentes, hermanos, y seguir adelante porque Dios así lo dijo. Esa es la razón que yo siempre he dependido de eso. Yo no voy por mí mismo, yo voy cuando Él me dice. Yo me quedo allí con su palabra, no me voy ni a diestra ni a siniestra. Yo me quedo allí con ella y esa es la razón que Él la bendice. Quédense con ella. No importa cuánto trate el diablo de arrojar todo enfrente de ustedes y decirles, te echarán de tu iglesia, te harán esto. Quédense con ella. Dios lo prometió. Es su palabra. Amén. Quédense con ella. Es palabra autoritaria. La palabra autoritaria de Dios. Eso es correcto. Él sí le puede. Él sí le dijo a esa iglesia. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis. Pero, ¿qué clase de iglesia era ella? Quisiera que pudiera predicar sobre eso por un rato en alguna ocasión. Muy bien, no lo haremos ahora. Párrafo 60, por último. Por esta palabra, las migajas. Oh, ve y encuentra a tu niña ahora. Miren, él nunca fue a orar por ella. Él solo lo dijo. Y eso es todo lo que ella quería saber. Yo me puedo imaginar a ella diciendo, gracias, mi Señor, bendito sea tu santo nombre. Y se fue de regreso. Todos esos críticos parados en la calle. Oye, ¿qué conseguiste? Mi hija está sana. ¿Cómo lo sabes? Ella está teniendo un ataque cuando yo me fui de allí. Eso no tiene ni una pizca de importancia. Yo la recibí porque él así lo dijo. Amén. Amén. Ella se encontró con el pastor de su Dios allá y él dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo tu carta escrita. Te ahorraré la molestia. Ni siquiera me lo traigas. Arrójale en el fuego de todas maneras. ¿Por qué? Yo voy en camino. Yo he recibido mi petición. Mi hija está sana. Amén. Recuerden que ella fue la primera gentil a la que un milagro le fue ejecutado por Jesucristo. Sí, la fe reconoce que la palabra está correcta. Miren, tenemos que apresurarnos porque se va a hacer tarde y no queremos quedarnos aquí mucho tiempo. Oh, está poniéndose rico ahora. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos este glorioso mensaje Perseverancia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 20 de mayo del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Perseverancia, párrafo 61. Marta, en la presencia de Jesús, con un hermano muerto,
Ella había leído la palabra de cómo la mujer tsunamita fue a ver a Eliseo. Esa era la palabra de Dios. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. ¿Creen ustedes que Eliseo era su palabra? Amén. La Biblia dice, la palabra del Señor vino a los profetas. Y esa era la palabra de Dios. Así que tan pronto como ella llegó ante la palabra, encontró alivio. Eso es correcto. Y Marta, ella sabía que Jesús era esa palabra. Y ella llegó ante la palabra para encontrar alivio. Ella fue persistente. Quizás cuando se fue por la calle, algunos de ellos dijeron, ahora él regresó sigilosamente a la ciudad desde que tu hermano murió. ¿Ese es el que tú crees? Pero ella fue persistente. Ella siguió caminando. Cuando ella llegó ante él, no le reprochó. Ella dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso es ser persistente, hermano. Él dijo, oh, seguro, tu hermano resucitará. Ella dijo, sí, Señor, yo creo eso. Él era un buen muchacho. Él resucitará en la resurrección general, en el día postrero. Jesús dijo, pero yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vio que ella era persistente, así como vio Eliseo, que la mujer tsunamita era persistente. Ella dijo, vive tu alma, que no te dejaré. Yo me voy a quedar aquí hasta que encuentre cuál es la voluntad de Dios. Oh, hermano, si usted tan solo tomara esa Biblia y se sentara y se diera cuenta si su credo está correcto, si tan solo se diera cuenta que el Espíritu Santo sí está correcto, solo lea por toda la Biblia y sea persistente. Aférrese a esa promesa cuando usted la reciba. Usted crea en sanidad. Aférrese a esa promesa, sea persistente, sea un verdadero cristiano. Sí, Señor, seguro, sea persistente. 62. Cuando Pedro había sido enseñado por su padre, voy a cambiar mi manera común que tengo de traer la escritura aquí. Voy a decir algo otra vez porque se está haciendo tarde. Cuando Pedro había oído de su padre, Simón, sin duda que él y Andrés allá en las barcas muchas veces con su padre, el anciano canoso que se estaba muriendo, dijo, hijo, yo siempre he creído que iba a vivir para ver al Mesías, pero habrá una gran murmuración referente a ellos. Tú sabes, igual que siempre hay cuando Dios hace algo, habrá esto, aquello y lo otro, pero te voy a decir lo que debes hacer. No recibas ninguna otra evidencia, sino nuestra evidencia escritural. Pues la Biblia dice que el Señor nuestro Dios nos levantará un profeta como Moisés. Y a ese profeta debemos oír. Y nosotros sabemos lo que ese Mesías va a hacer. Y cuando Pedro se acercó allí, como dudando un poquito, pues Andrés tuvo que ir a buscarlo. Y así que cuando él fue y lo encontró, le dijo, ven aquí esta noche y escúchalo a él unos minutos. 63. Y cuando Pedro llegó ante su presencia, él dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Hablando de ser persistente, él fue tan persistente al grado que Jesús dijo, tú eres una piedra. Sí, Señor, tú verdaderamente te vas a quedar en el sendero. Yo te daré las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será atado. Lo que tú desatares en el cielo será desatado. Y todo lo que tú desatares o atares en el cielo y en la tierra, yo lo haré en el cielo cuando tú lo hagas en la tierra. ¿Persistente?
Yo diré que él fue persistente, sí, señor. Él tenía perseverancia, sí, señor, muy bien. Felipe estaba parado allí y vio eso. Él fue muy persistente, tan persistente que él acorraló a uno de sus amigos denominacionales y dijo, lo persuadió a que fuera a ver por sí mismo. Fue muy persistente, seguro. 64. La mujer de mala fama en el pozo. Ella estaba allí y en una condición mala. Y un día cuando Jesús vino al pozo y la vio parada allí y le pidió de beber y ella lo regañó, dijo, bueno, tú eres un judío y me pides tal cosa como esa. Dijo, bueno, tú sabes muy bien que siendo tú un hombre joven judío, no tienes negocios pidiéndome a mí, una mujer samaritana, tal cosa como esa. Nosotros no tenemos tratos unos con otros. ¿No sabes tú que hay segregación? ¿De dónde vienes de todos modos? Ven, no me pidas tal cosa como esa. Él la miró en su cara y dijo, pero si tú supieras quién está hablando contigo, tú me pedirías a mí de beber. Oh, persistente. Él también sabía en dónde estaba parado. ¿No sabía él? El padre lo había enviado allá. Ustedes saben, le era necesario a él pasar por Samaria cuando vino a Sicar. Y luego cuando él se paró allí, y lo vemos parado allí, estaba muy persistente. Él no recibió su insulto. Y ella lo miró y él empezó. Ella dijo, bueno, nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Y la conversación siguió. Y él dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, bueno, yo no tengo marido. ¿Por qué me estás pidiendo una cosa como esa? Él dijo, tú hablaste. Tú dijiste la verdad. Tú has tenido 5 y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. 65. Oh, hermano, eso cambió las cosas. Ella se detuvo. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Mira, nosotros no hemos tenido uno de ellos por cientos de años, pero estamos instruidos que vamos a recibir un Mesías. Y cuando ese Mesías venga, él será un profeta. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, que si se volvió persistente, ella se volvió perseverante. Miren, recuerden, si alguno conoce las costumbres orientales, una mujer de esa fama no tiene negocios contándoles nada a los hombres. Eso es correcto. No, señor, ellos ni siquiera la escuchan a ella. Una mujer de mala fama viniendo por la calle, marcada con mala fama, los hombres no tendrían nada que ver con ella. Eso es correcto. Su voz no tiene valor. Pero, hermano, ella se volvió muy persistente. Ella llamó al sacerdote y los llamó a todos ellos. Ella estaba decidida a que ellos iban a saber. Dijo, miren, en otras palabras, escudriñen sus escrituras. El hombre me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Callen su voz si pudieran. Ustedes no lo pudieran hacer. Ella fue persistente. Ese es el Mesías. Allí está nuestra oportunidad. Ese es quien hemos estado esperando. Y allí está él parado. Y por esa tremenda persistencia de esa mujer, aún la gente en la ciudad creyó en eso. No dijeron, mira, tú ven acá y diciérneme a mí, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine yo? Ellos no creyeron eso. La persistencia de esa mujer probó que él era el Mesías. Y la Biblia dice que la gente de esa ciudad creyó en él por el testimonio de la mujer. Ella se había encendido. Oh, hermanos, 66. Puedo ver a una mujercita allá en la calle y ella ha hecho mal. Ella ha hecho todo lo malo que se puede hacer. Y cuando menos piensan,
Ella entra sigilosamente a una pequeña misión en alguna parte, con pintura y maquillaje por toda la cara, y sentada allí mirando y diciendo, yo no soy digna de estar en este lugar. Cuando menos piensan, el Espíritu Santo dice, yo te he escogido. Amén. O traten de parar su testimonio. Oh, hermano, ella es muy persistente. Ella quizás no. El hombre del seguro viene a la puerta y ella mantiene su rostro inclinado en vergüenza de ir a contestar la puerta. Al día siguiente, ella puede dar un testimonio que aflojará los tejaminales del techo de la casa, ¿sí? Ella es persistente, hermano. Ella sabe que tocó la cosa correcta. Eso es, sean persistentes, no cedan. 67. Juan el Bautista fue persistente. Él sabía. Me recuerda a Tommy Nicol. No creo que él está aquí con nosotros. ¿Está aquí? Es un hermanito muy precioso. Yo puedo alardear bastante ahora acerca de él. Y él estuvo con nosotros la otra noche. Yo tuve una visión de que estuve en gloria. Y regresé y Tommy no omitió nada. Aún en esa revista nacional, internacional. Él la puso allí exactamente de la manera que fue. Muchos de ustedes la oyeron y el pequeño comentario en el margen de pie de la página. ¿Leyeron ustedes eso? Habló acerca del ministerio de los días pasados y dijo que Dios aún me había usado muchas veces y había probado con evidencias que Él ha levantado a los muertos. Y a lo que se refirieron allí fue el testimonio, lo tenemos, de una noche allá en México no hace mucho. Yo estaba llevando a cabo una reunión en la Ciudad de México y estábamos en ese gran estadio allá y miles de gente estaban parados y yo solo tenía como unas 3 o 4 noches. Y la segunda noche que estuve allí, la primera noche yo simplemente enseñé a la gente. Todos ellos estaban parados allí, pobres, sin asientos para sentarse, solo parados allí en el centro del estadio. Y había como unos 20, 30 mil de ellos. Y yo empecé a hablarles acerca del Señor Jesús y de su gran gracia y sus misericordias para con la gente. Y a darles testimonio de lo que Él había hecho. 68. Y la segunda noche oramos por ellos. Cruzando el altar venía un anciano mexicano ciego. No traía zapatos. Sus pies viejos y toscos y todo, de la manera que él se veía. Yo pensé en él y pensé, no hace mucho cuando ese rifle me explotó, lo que era un Winchester convertido a un Winterbird Magnum. Creo que el hombre que me lo regaló está sentado aquí ahora. Y él, yo siempre quise un Winterbird Magnum. Yo no juego golf. Saliendo allá con ese montón de mujeres y cosas así, Dios me dio un entretenimiento de cazar y pescar. Y a mí siempre me gustó un Winterbird Magnum. Son bonitos y yo quería uno, pero cuestan mucho. Yo tengo amigos que me lo hubieran comprado, como dije la otra noche. ¿Cómo pudiera yo permitir que un hombre me comprara un Winterbird Magnum de cientos de dólares? Cuando yo tengo amigos misioneros que ni siquiera tienen zapatos que ponerse. No, señor. Ese pobre mexicano allá con nada, sus pies viejos y toscos, y con un saco viejo puesto que estaba todo harapiento, y quizás nunca tuvo una comida decente en su vida, y 4 o 5 hijos en casa, y además de eso, estaba ciego. Yo le iba a dar mi saco, le iba a dar mis zapatos, todo. Él era un hombre mucho más grande que yo, pero le di mi amor, lo abracé y oré por él. Y Dios abrió sus ojos allí mismo, en la plataforma. Él corrió allí de un lado al otro gritando. 69. Una mujercita mexicana. Eso se dispersó en México, por toda la ciudad. Al día siguiente había un gran montón de ropa, mucho más ancho que esto aquí.
apilado así de alto, de chales viejos y sombreros, gente tratando de ser sanada. Una mujercita mexicana esa mañana había llevado a su bebito a un doctor, ya casi sin respirar. La pulmonía lo estaba ahogando. Mientras ella estaba en la oficina, el bebito dejó de respirar. El doctor lo puso en el pulmón de acero y no lo pudo resucitar. Estaba muerto. Eran las 9 de esa mañana, le dijo a la madre, dijo, nosotros te lo vamos a llevar. Ella dijo, no, yo me voy a quedar con el bebé. Y lo tomó en sus brazos y corrió a casa. Ella fue a su vecina y dijo, ¿no dijiste que uno de nuestra gente recibió su vista anoche allá? Ella era una católica. Dijo, ¿no dijiste que uno de nuestros hombres recibió su vista en esa plataforma? Dijo, yo voy a llevar allá a mi bebé. 70. Ahí se fue ella a través de la lluvia. Llegó a las 9:30, 10 de esa mañana. Y se quedó parada allí hasta media hora, pasada las 10 de esa noche, antes que aún yo llegara. Estaba lloviendo, esos pobres mexicanos parados allí, esas mujeres con su cabello sobre sus rostros, cayendo en sus rostros, paradas allí en esa lluvia. El hermano Jacques Murray y muchos de los hermanos fuimos. Había tantos alrededor de ese estadio que me tuvieron que llevar y subirme por una escalera por el lado de afuera. Y me pusieron una cuerda por debajo de mis brazos y me bajaron para llegar a la parte de atrás de la plataforma por causa de tanta gente que había alrededor. Yo llegué a la plataforma y empecé a hablar. Cuando yo apenas había empezado a hablar y oí el alboroto de lo más tremendo a mi derecha, pensé, ¿qué es eso? Y traté de predicar. Y allí estaba otra vez un alboroto de lo más tremendo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje Perseverancia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 20 de mayo del año 1962. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Perseverancia, párrafo 71. Y Billy vino a mí, mi hijo. Él dijo, papá, yo le di al hermano Espinosa esas tarjetas de oración y él se las dio a, yo no sé, yo la llamaba mañana, pues él era muy lento. Y dijo, él las dio, él repartió las tarjetas de oración y esa mujercita ya quiere una tarjeta de oración para su bebé muerto. Dijo, papá, ella ha estado parada allí todo el día en esa lluvia. Dijo, sencillamente nosotros no la podemos detener. Dijo, tenemos alrededor de 150, 200 mujeres parados allí. Y ella sencillamente se abre paso a través de ellos. Y dijo, nosotros la hemos echado de la plataforma 3 o 4 veces. Y dijo, no podemos hacer nada con ella. Yo dije, hermano Morel, vaya allá y ore por ella. Ella no sabe quién es quién, solo vaya allá. La mujercita mexicana, ella era una mujercita simpática, bonita. Como de una mujer pequeña y se miraba como de unos 25 años de edad. Probablemente era su primer bebé, y así que el hermano Jack empezó a caminar hacia allá, 72. Y yo dije, yo estaba hablando acerca de nuestro Señor y miré y vi a un bebito mexicano de tez morena que apareció ante mí, sin dientes, balbuceando y riéndose. Yo miré otra vez, dije, espere un momento, hermano amor, y dígale a ella que traiga al bebé aquí. Y ellos le abrieron paso. Cuando el hermano Espinosa, muchos de ustedes hermanos lo conocen, ustedes hermanos de la Asamblea de Dios, él era, y allí es de donde él proviene. Y ellos le abrieron paso. Ahí venía esa mujercita corriendo allí en la plataforma y cayó de rodillas diciendo, padre, padre. Yo dije, levántese, póngase de pie. Y ella traía rosarios en su mano y yo dije, póngalos a un lado. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? El hermano Espinosa interpretaba, su bebé estaba muerto
Y ella estaba allí parada, llorando, lágrimas corriéndoles, sus ojitos hinchados, una madrecita. Ella lo tenía acostado debajo de una cobijita que colgaba, que se miraba azul. Ella estaba, el bebito muerto, estaba tieso. Uno podía saber eso de la manera que estaban sus bracitos y demás. Tieso, había estado muerto desde la mañana. 73. Yo dije, mire, hermano Espinosa, no interprete esto. Dije, es una visión que acabo de ver. Él dijo, ¿qué? Yo dije, una visión, no digo nada, déjeme ver. Yo dije, Padre Celestial, yo no sé lo que esto significa, pero yo estaba mirando allá a la audiencia y ante mis ojos apareció un bebito que se veía como de este tamaño. Dije, yo voy a poner mis manos sobre su cuerpecito muerto. Y en ese momento empezó a patalear y a gritar tan fuerte como podía de esa manera. Yo dije, hermano Espinosa, vaya al doctor de ella y consiga una declaración escrita. Él la consiguió. ¿Por qué? Ella fue persistente. ¿Por qué? A ella no le importó lo que la iglesia dijera, si ella iba a ser excomulgada o lo que fuera. Si un hombre ciego podía recibir su vista, su bebé, ningún hombre pudiera restaurarle la vista al ciego. Cualquiera sabe eso. Como aún los fariseos dijeron, ¿quién pudiera restaurar la vista del ciego? Excepto Dios. Ningún hombre pudiera hacer eso. Y ella sabía eso. Y sabía que si Dios estaba aquí en la tierra, en el poder suficiente como para darle su vista a un hombre ciego, Él era el mismo Dios que todavía podía resucitar a los muertos. Amén. Ella fue persistente, se quedó todo el día. Los empresarios de la funeraria la estaban llamando para llevarse a su bebé. Ella se quedó allí todo el día de todas maneras. Los sugieren la estaban tratando de mantener fuera de la fila. Y ella se quedó allí de todas maneras. Fue rechazada por todos lados, pero ella se quedó allí. Porque la fe se ancló. La fe dijo, así es. Y la fe no conoce dificultad. La fe no conoce derrota. Cuando ustedes tienen fe, tienen perseverancia. Amén. 74. Oremos un momento. ¿Cuántos quieren tener perseverancia? Nuestro Padre Celestial, yo creo, Señor, con todo mi corazón, que si la gente únicamente pudiera comprender, yo creo que son gente buena. Yo creo que son tu pueblo. Yo sé que lo son. Ellos te aman. Ellos han pasado de muerte a vida. Pero allí en sus mentes está Satanás todo el tiempo tratando de citarles algo mal a ellos, tratando de quitarle a la palabra de Dios. Te pido, Padre, que tú lo reprendas. Concédelo, Dios. Permite que tu Santo Espíritu venga sobre esta audiencia ahorita. Ellos, sin duda, la mayor parte de esta gente aquí hoy ha sentido tu presencia. Ellos creen, pero permíteles comprender que ellos también tienen uno que les impide, y ese es el enemigo. Él pudiera hablar por medio de amigos preciosos, pero sin embargo tu palabra es la misma. Tú, ¿cómo pudieras tú resucitar a ese bebé muerto de esa mujer mexicana? Porque ella tenía fe. ¿Y no resucitarías al bebé de alguien más? ¿Cómo pudieras tú sanar a un hombre ciego que no podía ver a menos que tú sanases a algún otro hombre ciego? Pero lo que es que muchos de ellos se han detenido. 75. Algunos de ellos tienen perseverancia. Ellos sencillamente siguen delante de todas maneras. No importa lo que sea. Como la mujercita sirofenicia de la cual hablamos esta tarde, que se paró delante de ti. Tú simplemente le dijiste, ve, el demonio ha salido de ella. Eso es todo lo que ella quería saber. Mira, tú no tienes que venir a nuestros medios y decir eso ahora, Padre, porque tú ya lo has dicho. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nosotros sabemos que esa es tu palabra. Ahora, si pedimos algo, entonces deberíamos ser perseverantes después de eso. Deberíamos saber que es nuestro, que no lo dijiste. Tú no puedes mentir, tú eres Dios. Si tú le das a otros, ¿por qué no nos lo das a nosotros? Entonces pedimos y recibiremos. Tú lo dijiste así, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis,
pedid y se os dará. Bueno, Dios, tú nos has dado promesa tras promesa, porque donde están dos o más congregados en mi nombre y pidieren cualquier cosa, les será dado. Mira, tú prometiste eso. Donde están dos o tres congregados, no importa cuán pequeña sea la reunión, allí estoy yo en medio de ellos. Mira, tú lo prometiste, Señor. Esa es tu propia promesa, esa es tu propia palabra. Yo la creo. Amén. 76. Yo creo eso tanto como si tú estuvieras parado aquí mismo ante nosotros hoy día, habiendo descendido de los corredores del cielo y caminando aquí y haber dicho, yo estoy en los medios de ustedes porque ustedes se han congregado. Bueno, mi fe me dice que tú estás aquí de todas maneras. Así que tú estás aquí de la misma manera que tú estarías aquí si oyéramos tu voz audible. Aquí está tu voz en papel. Es tu promesa y es nuestra. Tú has protegido esta palabra bendita por medio de derramamiento de sangre por todas las edades, pero todavía permanece, porque tú dijiste, los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Te pido ahora, Padre, que la gente entienda que tu palabra es lo que es Dios, y está en nuestros medios, está aquí ahora, el Dios viviente con la palabra viviente para darla a conocer a toda persona por medio de los labios de un predicador, por medio de los labios de un profeta, por medio de los labios de un maestro, por medio de los labios de un misionero. Bueno, tú estás aquí, Dios, y lo oímos y sabemos que es así. 77. Luego te sentimos y miramos al pasado y vemos que en una ocasión fuimos arrancados de una masa dura de pecado y ahora hemos sido elevados, donde las bendiciones no podían venir a nosotros allí. Ahora las tenemos. Una vez estábamos ciegos, ahora podemos ver. Una vez éramos insensibles, ahora podemos sentir. Una vez estábamos muertos, ahora estamos vivos. Amén. Las arras de todo lo que deseamos, todas las cosas son nuestras. Se nos dice eso en la Biblia, que ahora poseemos todas las cosas y que todas las cosas nos pertenecen. Bendice a tu pueblo esta tarde, Padre. Si hay un pecador aquí, Padre, te pido que tú lo salves ahorita. Que ellos vengan en su corazón. Que ese corazón sea el altar donde descansen sus almas. Y que ellos pongan su incredulidad sobre el altar de su corazón y digan, Dios, desde este día en adelante yo te creeré. 78. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados en oración, me pregunto cuántos aquí se sienten de esa manera. Señor, quita la incredulidad de mi corazón. Amén. Usted pudiera ser un miembro de iglesia, usted pudiera ser fiel, pero todavía hay parte de la palabra de la que usted dice, yo no dudo que sea así. Usted todavía es un pecador. Si una sola pequeña interpretación errónea de la palabra de Dios que fue presentada a Eva causó toda esta muerte, pesares, cementerios, enfermedades, vejez, eso es solo porque mucho de ello era la verdad, pero allí solo una pequeña cosa no estaba correcta y Eva creyó eso. Usted pudiera creer 99.99 millonésimas de la Biblia y con esa sola millonésima de incredulidad, usted todavía es un pecador. Esa millonésima es lo que sacó a la gente del Edén. Esa sola millonésima no le permitirá regresar otra vez. Usted sabe que si una sola millonésima lo sacó a usted, una sola millonésima no le permitirá regresar después de que ha sido pagado tal castigo en sufrimiento. ¿No creerán ustedes ahora con todo su corazón? Levanten su mano y digan, Dios, ten misericordia de mí. Si ustedes quieren creer de esa manera, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sean sinceros ahora. 79. Ustedes no tienen que venir aquí alrededor de un altar. Jesús dijo, el que oye mis palabras y crea el que me envió tiene vida eterna. Eso lo concluye. O ustedes creen o no creen. Si creen eso con todo su corazón, entonces ustedes han pasado de muerte a vida.
Ahora ustedes están en proceso de crecimiento. Ustedes están en el campo correcto ahora. Ustedes pueden seguir levantándose de justificación, a santificación, al bautismo del Espíritu Santo, a entrar a glorificación, porque ninguno pudiera levantar su mano si mi Padre no lo llamare. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y los que Él antes conoció, Él ha llamado. Y a los que Él ha llamado, Él ha justificado. Y a los que Él ha justificado, Él ha glorificado. Yo estoy citando la Escritura, su palabra. Eso es correcto. Créanlo ahora. Tengan vida eterna. Crean y vivan. Dudan y mueren. Así que tengan vida eterna y crean en el Señor Jesucristo, en donde sea que ustedes levantaron su mano. 80. Amén. Todos sean reverentes ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Créanle con todo su corazón. Mientras ustedes están tomando sus decisiones en su corazón, después de eso, crean con todo su corazón. Ahora confiesen todo su mal. Entonces pueden ser persistentes. Muchos aquí pudieran decir, yo no entiendo eso. Bueno, ella lo interpretó en inglés sencillo. Seguramente que ustedes creen la Biblia. Él prometió eso, que Él derramaría su espíritu, mandamiento tras mandamiento y renglón tras renglón, un poquito allí y otro poquito allá. Retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, y este es el reposo. Pero a pesar de todo, eso no oyeron y se apartaron, no quisieron oír. Crean en Él, sean persistentes, acéptenlo a Él ahora. Tengan fe en Dios. Vayan de aquí a su iglesia. Vayan, díganle a su pastor que ustedes han aceptado a Cristo. La iglesia del Evangelio completo en su vecindario, donde sea. Vayan y díganle que ustedes han aceptado a Cristo. Pídanle a su pastor que los ayude, que los guíe más adelante en el reino. Muchos de ustedes, ¿cuántos creen que Cristo les perdona sus pecados? Levanten sus manos. Esa es su incredulidad. Dios les bendiga. Gracias. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios les bendiga la lectura. Tenemos tiempito. Vamos a continuar y finalizamos este mensaje glorioso. Perseverancia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 20 de mayo del año 1962. Párrafo 81 dice, miren, en vez de llamar una línea de oración, me voy a parar aquí y le pediré al Espíritu Santo que llame gente de esa audiencia. Miren, sean muy reverentes, por favor, por los momentos que siguen, mientras ustedes solo permanezcan sentados y sean muy reverentes. Yo no veo una sola persona en este edificio en este momento que yo conozca. No hay una sola cosa que yo conozca, hasta donde puedo ver, pero yo les acabo de hablar a ustedes. ¿No es este el Señor sin decisión mirándome aquí? No, no es. Ya veo que no es. Yo solo quiero ser verdadero y darme cuenta si era Él. No hay nadie aquí que yo conozca. ¿Creen ustedes que la iglesia se está moldeando para llegar en condición? ¿Cómo es que Lutero tenía una manera amplia, ancha, solo el aceptar a Cristo? En la minoría vino la medida metodista, la pentecostal. Vino más en la minoría. La iglesia llegando a ser más como Cristo y los poderes para vivir. Y ahora los pentecostales se tienen que moldear ellos mismos para llegar en condición para recibir la piedra de corona. Tienen que estar tan alisados para que no haya un sonido de un martillo ni un zumbido de una denominación. Ya está cortada. Es el programa de Dios. El Espíritu Santo la alisa para llegar a esa condición. Crían. 82. Jesús prometió que en los últimos días las obras que Él hizo serían hechas también. Yo cité Hebreos 4:12 hace rato. La palabra de Dios, y será Cristo, es un discernidor de los pensamientos del corazón. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él discernió sus pensamientos y lo que estaba mal con ellos, en sus corazones, y probó eso. Si Él hiciera eso por ustedes esta tarde, de seguro que ustedes no podrían irse de aquí como incrédulos. ¿Serían persistentes si ellos los llamaran? ¿Cuántos están enfermos en el edificio? Levanten sus manos con sus rostros inclinados. Digan, yo quiero que Dios me recuerde en oración. Todo alrededor, por todas partes. ¿Cuántos saben que yo soy un desconocido para ustedes? Levanten sus manos los que saben que yo no los conozco. Seguro, están por todas partes. Miren, sean reverentes. Oren solo un momento. 83. Yo ahora estoy creyendo en que
como hacía Sansón. Se tocaba allí y se sentía esas guedejas. Cuando yo estaba parado aquí a punto de decir, dejen que la gente sencillamente pase y que estos ministros aquí pongan sus manos sobre ellos, algo me tocó. Yo vi una visión moverse sobre la audiencia. Entonces supe que esas guedejas todavía están allí, su promesa todavía está aquí. Miren, ustedes oren y vean si Él no es el mismo Dios. Entonces, si Él está aquí en nuestros medios de esta tarde, ¿no pueden ustedes ser persistentes con su fe para creer en Dios? Amén. Miren, solo oren, pídanle a Dios que los bendiga. Hagan como hizo esa mujer que tocó el borde de su manto. Miren cuán persistente fue ella. Ella pensó, si tan solo puedo tocar su manto, seré sanada. Yo creo que ese hombre es la verdad. No importa lo que los sacerdotes estén diciendo. Yo creo que él es ese profeta Galileo. Y yo lo creo. Y ella dijo, si puedo tocar su manto, seré sanada. Párrafo 84. Miren, él aún es ese mismo sumo sacerdote. La Biblia así lo dice, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Si ustedes están muy, muy enfermos ahora, ¿por qué no atraviesan por fe más allá de esas barreras del sonido del mundo? Esas barreras del sonido que dicen, no hay tal cosa, los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa. ¿No atravesarán ustedes más allá de eso, donde puedan ser libres y tocar su manto? Y si Él prometió en la Biblia que haríamos la misma cosa que Él hizo, yo les he traído el mensaje correcto a ustedes, de que Él sí es el mismo. Entonces déjenlo a Él obrar eso. Él lo prometió. Igual que la mujer sirofenicia. Yo estoy parado aquí esta tarde porque Él lo prometió. Y ustedes se sientan allí. Él lo prometió. Y no dejen que ningún demonio le estorbe ni ninguna duda. Y Él se los concederá. Él atravesará esas barreras y los levantará. Créanlo. Si el Señor me hablara y me dijera algo acerca de un montón de gente desconocida, algo que ustedes saben sería una evidencia vital, una prueba de la Biblia que Él está aquí con ustedes. Se pudieran ir a casa y ser persistentes diciendo, alabado sea Dios. ¿Pudieran ustedes hacer como esa mujercita sirofenicia? Ella sabía que iba a regresar para encontrar a esa niña sana. Sí, señor. Ella sabía que así sería. Solo tengan fe. Crean ahora. 85. Yo no estaba planeando hacer esto. Yo prediqué sobre algo más. Ven ustedes. Yo iba a hacer un llamamiento al altar y cuando hice el llamamiento corto al altar, entonces algo cambió a esto. Empecemos al otro lado. No puedo encontrar un lugar en el edificio. Yo tengo que empezar de algún lado. Empezaré a mi derecha y cruzaré a la izquierda. Miren, ¿tienen ustedes tiempo? Digan amén. La congregación dice amén. Muy bien. Entonces permanezcan quietos solo un momento. Todos ustedes no se muevan de sus asientos. Sean reverentes. ¿Ven? Eso interrumpe. ¿Ven? Cuando ustedes... Miren, alguien en estas filas de aquí, en esta sección... Simplemente crea con todo su corazón y diga, Señor, yo verdaderamente creo con todo lo que está dentro de mí. Yo creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí. Yo creo que Dios hizo la promesa y Dios hará exactamente lo que Él prometió. 86. El hombre sentado aquí mirándome, como la segunda persona que viste un traje café, él sufre de un problema de ojo. Yo no lo conozco. Usted es un desconocido para mí. Usted me pudiera conocer, yo no la conozco. Esa es la verdad, ¿no es así? Alguien pudiera decir, el hombre usa anteojos. Ese no es su problema. Seguro que es problema, pero él está lo suficientemente anciano como para usar anteojos. Es un crecimiento en su ojo. Eso es correcto. Está en su ojo derecho. Eso es correcto. Y usted es un miembro de la iglesia Filadelfia. Eso es verdad. Crea y ese crecimiento dejará su ojo. Mire, si eso es verdad lo que se dijo, levante su mano. ¿Qué tocó él? Tocó a ese mismo que lo hace llorar y alabar a Dios y gritar. Ven, ese es el mismo. Directamente detrás de él, siendo que estaba allí ese espíritu de ceguera, detrás de él estaba una mujer mirándome. Veamos, está como una, dos, tres, cuatro, sentada allí. Ella también tiene un problema de ojo. Si ella cree con todo su corazón, esa cosa lo dejará. Eso es correcto. La señora sentada allí detrás, también con ese problema de la vejiga. ¿Creerá usted que Dios la sanará de ese problema de la vejiga? Ella está usando anteojos. Ella trae puesto un vestido de aspecto rosado. Eso es. Yo soy un desconocido para usted. ¿Es correcto eso, señora? Si esas cosas son verdad, levante su mano. La ha dejado a usted. Su fe le ha sanado. Tenga fe en Dios. ¿Quede alguien en este pasillo aquí? ¿Creen ustedes? Simplemente tengan fe. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer.
Esta señora sentada aquí con flores en su sombrero, sentada allá atrás con artritis, cree con todo su corazón. Usted, señora, sí, con cabello algo canoso, con un vestido blanco puesto. Muy bien, usted que bajó su mano, la ha dejado. Yo soy un desconocido para usted. Yo no la conozco a usted, pero Cristo sí la conoce. Eso fue correcto, ¿no es así? Muy bien, tengan fe en Dios. ¿Creen ustedes en Él ahora? Ese hombre sentado allí, bien atrás. ¿No ven ustedes esa luz sobre él? Él está orando por alguien, no es por él. Él está orando por una mujer, es por su esposa. Ella tiene presión baja. Su nombre es señora Mark. Tenga fe, señor. Yo no conozco al hombre. Yo nunca lo había visto en mi vida. Dios sabe que eso es correcto. Si esto es así, señor, levante su mano. Crea con todo su corazón si será hecho. 88. ¿Creen ustedes que de esta dirección, que de algunos de todos ustedes, tengan fe? Yo veo a una señora de color sentada allí y realmente no es ella. Sí, ella está orando por alguien que trajo aquí. Ella fue a un hospital y trajo a alguien. Es el hombre sentado al final. El hombre realmente no sabe qué es lo que está mal en él. Pero si Dios no lo sana, él va a morir. Usted lo trajo aquí del hospital. Eso es correcto. Como que aún le afectó su mente. Eso es correcto. Es verdad. Y usted que cree que yo soy profeta de Dios, yo soy un desconocido para usted. ¿Es correcto eso? Usted es solo una desconocida que vino aquí. Muy bien, si usted cree con todo su corazón, usted también tiene algo por lo cual quiere que se ore. Eso es un crecimiento y ese crecimiento está en su pierna derecha. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora crea. 89. Esa señora de color sentada, dos asientos de ella, allí con ese sombrero puesto, esa señora está sufriendo de una condición nerviosa. Tan pronto como yo dije eso acerca de ella, ella supo de ello y eso elevó su fe. Si eso es correcto, levante su mano, señora. ¿Lo cree usted? Ese hombre blanco sentado detrás del hombre de color allí que tiene sus manos levantadas, él está orando por un amigo suyo que tiene cáncer, está muriendo y el no, hombre no, está aquí. Y usted está orando por él. Usted empezó a orar tan pronto como yo mencioné eso. Si eso es correcto, mueva su mano de esta manera. Crea y recibirá lo que usted ha pedido. Párrafo 90. ¿Pueden ser persistentes? El Espíritu Santo ha recorrido todo el edificio mostrándoles que Él los ama. ¿Creen ustedes? ¿Son persistentes, perseverantes? ¿Cuántos creen para su sanidad ahora, mientras que su presencia está aquí? Ese es Él. Ustedes lo han atravesado ahora. Lo tenemos a Él en nuestra presencia. Levanten sus manos. Señora, usted es sentada allí con esas muletas puestas allí abajo, ¿para qué las está usando? Tire esas cosas o déjalas allí y siga adelante y se puede ir a casa. Jesucristo la sana. ¿Lo creen ustedes? Yo solo estoy observando cosas sucediéndoles a ustedes. Estoy creyendo. ¿Están creyendo? Pongan sus manos unos sobre los otros. Solo pongan sus manos unos sobre otros. Ahora, cada uno de ustedes, miren, cuando ustedes estén listos para irse, sálganse de allí. Sálganse de su silla de ruedas, de todo lo demás. Simplemente crean. ¿No pueden ustedes atravesar esa barrera de incredulidad? ¿Cuán torpes podemos llegar a ser amigos? ¿No pueden ver que Jesucristo está aquí ahora mismo? Ha hecho más por nosotros en esta reunión que lo que Él registró en la Biblia que alguna vez hizo. ¿Creen ustedes? Señor, yo creo. Oh, Señor, yo creo. Todas las cosas son posibles. Oh, Señor, yo creo. Oh, algo ha sucedido. Oh, Señor, yo creo. Oh, Señor, yo creo. Todas las cosas son posibles, Señor, yo creo. 91. Si ella está aquí o no, yo no sé. Una mujer está orando. Es la esposa de un pastor. Ella tiene una condición renal. Su nombre es señora Miguel. Crea con todo su corazón y se puede ir a casa y ser sanada. Señor, yo creo. No se preocupe por esa condición en la iglesia. Eso también se va a resolver. Señor, yo creo. Oh, hermanos, todas las cosas son posibles. ¿Creen ustedes ahora? Son persistentes. Pónganse de pie. Yo creo. Oh, Señor, yo creo. Oh, Señor, yo creo. Todas las cosas son posibles. Oh, Señor, yo creo. Yo le amo. ¿Cuánto reclaman su sanidad ahora? Levanten sus manos diciendo, esa cosa me va a dejar. Yo he recibido la fe ahora mismo. Me ha dejado. Yo lo creo. Porque Él me amó a mí primero y me compró mi salvación en el madero del Calvario. 92. Verdaderamente,
desde lo profundo de sus corazones. ¿Creen ustedes así como esa mujercita griega creyó? Señor, yo estoy en tu presencia, yo recibo tu palabra de promesa en mi corazón, y así como esa mujer creyó que su hija sería sanada, yo creo que soy sanado y toda petición que ha hecho es mía ahora. ¿Lo creen ustedes? Levanten su mano, digan: Dios, yo levanto mi mano como promesa, yo lo creo con todo mi corazón, y desde ahora, desde esta hora en adelante, yo voy a ser tan persistente como pueda ser. Yo estoy sano por su llaga y su promesa. Mi fe se aferra a la palabra de Dios y estoy sano. ¿Lo creen ustedes? Mi fe mira hacia ti. Tú, Cordero del Calvario, oh Salvador Divino, ahora escúchame mientras oro. Quita todo mi pecado. Oh, permíteme a partir de este día ser completamente tuyo. 93. Inclinemos nuestros rostros desde lo profundo de su corazón, desde el ser más interior que ustedes saben al respecto, la mismísima alma que los controla a ustedes. Ustedes que levantaron su mano hace un rato cuando yo hice ese llamamiento al altar, y ustedes quisieron que Cristo entrara dentro de ustedes para hacerlos un verdadero y genuino cristiano persistente. ¿Creen ustedes ahora que poseen lo que pidieron? Si es así, levanten su mano a Dios por todo el edificio. ¡Miren las manos! Vaya, todos los que están enfermos y sin ningún titubeo, como la mujer etíope, o mejor dicho, no como la mujer etíope, sino como la mujer sirofenicia, que creyó con todo su corazón que ella encontraría a sus hijas sana, y así fue. ¿Creen que la enfermedad o el problema, lo que estaba mal en ustedes, que en la presencia de Cristo, esta tarde, mientras Él nos ha bendecido al venir para estar aquí con nosotros, y pide todo lo que queréis y se os dará, y ustedes han pedido y ven su señal, ustedes verdaderamente creen que no es algún credo, ni algún engaño, ni algo denominacional, ni algún agorero, ni algún adivinador, sino que ustedes creen que es Jesucristo, su Salvador, obrando dentro de ustedes y dándoles fe para creerlo. Levanten su mano y digan: yo lo acepto y yo lo creo con todo mi corazón. Bendito sea el lazo que ata nuestros corazones en amor cristiano. El compañerismo de mentes afines es igual a lo celestial. Ante el trono de nuestro Padre derramamos nuestra ardiente oración, nuestros temores, nuestras esperanzas, nuestras metas son una sola, nuestros consuelos y nuestros cuidados. Cuando nos separamos, nos da un dolor por dentro, pero aún seremos unidos de corazón y esperamos encontrarnos otra vez hasta que los vea. Que Dios los haga persistentes. Tomen su palabra como una antorcha y la espada en su mano. Y permitan que la fe la maneje a ella ya y que corte toda oscuridad de ustedes hasta que vean a Jesús en la plenitud de sus bendiciones. Dios les bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Disculpen, nos hemos pasado un tiempito, pero glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Mensaje Perseverancia en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 20 de mayo del año 1962. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo y el siguiente mensaje a ser lecturado, convencido, luego interesado, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 21 de mayo del año 1962. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este mensaje glorioso que tú nos enseñas a ser perseverantes, persistentes, seguir dando duro con tu palabra, Señor. Muchas gracias por este glorioso privilegio. Además, en esta tarde, Señor, ha sido un alimento espiritual para nuestras almas, tan rico, tiene muchas vitaminas, oh Padre. Los hermanos y hermanas también que han estado en la escena, Señor, juntamente te decimos gracias por este maravilloso tiempo que tú nos has enviado a existencia, Padre. Si hay un día más del día, mañana continuaremos con este glorioso compañerismo, esto es la lectura de este mensaje de nuestro profeta Elías, William Marion Bracken, que estaba escondido para sabios entendidos, como dice Apocalipsis 17. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.
que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Intercesión, lo siento.
la séptima trompeta.